Yo una vez me hice uno en el agua. Yo antes era como tú. Y el tío que quiere cambiar. El tío. Y una vez me hice uno en el labio, hasta que me salió enfermedad. De... ¿Qué se lo deja? Fue unos chilaquiles. Ya, sí le convencimos, ¿eh? ¿Hay no, chilaquiles? ¿No que no Bienvenidos a un nuevo show más, como cada lunes. Falta que vengan ellos, ¿no? Como siempre. No, espera que vengan ellos. Nosotros somos David, Israel, y yo Mario. Claro. Yo no soy Mario. Yo pero no soy Mario. Este show será patrocinado por la casa de Toño. Sí. Ay, cabrón, sí. ¡Bienvenidos a San Omenoide! Creo que el cosito que te di, gorra, sí, a mí. Oh, ahorita te lo doy. ¿Está bien de este lado el micrófono, sí? Sí. Ok. Pásale. Así que... ¿Estaba aquí? Es que ya no está la cámara. Se está viendo esto. ¿A poco? Ah. Pues entonces yo creo que lleva ahí desde el otro show. Ups. No, pues quítalo. A la derecha, yo, ¿no? De hecho, yo tengo el mismo mango ese. ¿Tienes un mango? Sí, igual yo que ese. Ese de ahí. Ese mango de ahí yo también lo tengo ahí en mi casa. Pide una quesadilla. ¿Estás listo? ¿Seguro? Sí. ¿Ahora estás acá? Tú me dices cuándo, ¿eh? ¿Ya estamos todos? ¿Ya estamos todos? No, falta el Eric, nada Eric, más ahí sentado. Arrenálgate. O sea, falta Eric. Dice, qué bonitos, ahí. Ajá. ¿Ahí estamos todos, Abby? Patú. Sí. Gran inicio. Sel, por favor. Sí. Así que bienvenidos a este Zeno Show más. Aquí. ¡Feliz! ¡Exacto! ¡Feliz! ¡El primer Zeno Show del año! ¡Nada más que fue! ¡El primer Zeno Show del año! ¡Nada más que tenemos que hablar así! Porque tenemos que hablar bajito. Como Teresa, ¿cómo se llama? Muy bien, chicos. Espero que todos tengan un feliz año nuevo. No me vuelvas a asustar. Le compraste el paso a un hombre. Ay, no. ¿Dónde está Teresa? Pero bienvenidos a su nuevo Zeno Show más recargado de este nuevo año. 2 de enero, comenzando el año con todo y con invitados ¿cómo especiales. ¿Cómo ven? ¿Esto ya se cuenta como temporada 3? No. ¿O es temporada 2? No, es temporada 2.5. Es el outro, es el outro. Es el final de la temporada. Es el final de la temporada. ¿Qué pasará en Cliff New Challenge? Muchas gracias acá, qué bonito, nada más. Lo que no saben es que uno de ellos dos va a morir. Vamos a partir un amigo así. Solo necesitamos uno. Fue tan choqueante que el volumen se absorbió de todos lados. Como Black Lotus. Solo al final de este episodio, uno de nosotros va a morir. Sí. Y no sabremos por qué va a ser Mario. No sabemos quién va a ser. Sí. Pues bueno, chicos, este. No, pues, porque no. De hecho, tiene una orden de no estar acomodado 2 metros de distancia, por eso están así sentados. Sí. Sí. Nos quedamos en el 3x3, estábamos hablando ahora ya de la fase final, íbamos a hablar de videojuegos. Ya hablamos de cuáles eran nuestras series favoritas, nuestras películas favoritas, pero recuerden que aquí somos un show de videojuegos. Aunque usted no lo crea, hay un poco de videojuegos en estamos este show. También, estamos también haciendo un evento histórico en vivo, ya que estamos pidiendo Casa de Toño en directo. Ajá, entonces esperemos. A las 8 de la mañana. Porque no hemos desayunado porque decidimos cómo vamos a empezar el año con ese noche. Exacto. Con pozole. Además. ¿Qué mejor que en año nuevo que recalentado? Sí. Exacto. De Casa de Toño. Porque trabajan todos. ¿Sí? Espero que hayan tenido unas felices fiestas, que hayan pisteado rico. Y pues que todos sus. No es cierto, que ninguno. Que todos sus hagan realidad. No, espérenme, nada. Ninguno de sus propósitos de año los van a cumplir. Van a estar igual de marranos, no van a hacer su tesis. Óyeme, ¿cómo te atreves? No van a viajar a ningún lado. Ashi, ¿cómo no? Ashi. Tú, güey, tú vas a regresar con tu ex, güey. Él los va a ganar. ¿Sabes por qué? Porque es un pendejo. Ya no eres mi favorito. Pero bueno, ese es nuestro pronóstico de su año nuevo. Tendrás mala suerte en el amor. Y pues bueno, vamos a seguir. A dar el horóscopo. Sí, el horóscopo, güey. El horóscopo. Sagitario, dice. Sagitario,
A ver, ni se me ocurrió nada. Híjole. Más fortuna. Yeah. Más fortuna. Menos fortuna. Menos fortuna. Sagitario, tendrás más trabajo. Cuidado con la letra L. Piscis. Loquendo. Loquendo. Cuidado con Loquendo. Cuidado con la letra L. De Libra, dice. Cuidado con la letra L y el número E. Cuidado. Hola culeros. Hombres. Yo soy el anticristo. Ese es un número, cuyo país es la constante de sí mismo. No me acuerdo. Wow. ¿Sí? Ajá. Nuestro 3x3 de videojuegos. Ya estamos en un año nuevo, así que estamos recordando nada más. Ya dimos pelis. Todo series, lo bueno. Siguen pelis. Juegos. Ay, sí. Sí, tienes. Sí. ¿Videojuegos? Sí. No tengo videojuegos. Street Fighter 5, todo otra vez, güey. No, mira, para ser justo, yo lo entiendo, porque también voy a traer por un juego que ya que no es de este año. ¿No lo probaste? Este de los puppets, cabrón. Sí. El puppetier. Pero espera, es Street Fighter 6 y Pokémon Unite y Resident Evil 4. Ok, bueno, vamos yendo paso por paso. Primero Javi, porque sí. Ya, como estamos con ¿quién el... ¿Quién quiere empezar? El que se sienta con confianza, Javi, tú comienza. Pues ya, ni modo. Le encanta. Yo hice la dinámica, obvio, me mama. Sí, para que todo el mundo sepa que tengo... Eres el proactivo de la oficina. Para que todo el mundo sepa que tengo mejor gusto que todos ustedes. Sí, exacto. No me refiero a ustedes. Ustedes tienen buen gusto. Tú. ¿Avi? ¿Por qué Avi? No, Avi, chida. Avi es parte del equipo. Pero bueno, juegos... ¿Cuáles fueron los mejores juegos, en mi opinión, que yo jugué? Porque sabemos que God of War es un excelente juego, pero no lo juego. Pero ninguno de nosotros lo ha jugado. No. Entonces, voy a empezar con una decisión controversial, ya que uno de mis juegos favoritos de este año no fue Pokémon Escarlata, fue Pokémon Arceus. Así es. Pokémon Arceus este año se postuló como uno de mis juegos favoritos. Luego, también fui muy adicto. Sí. Le metí como unas 60 horas. ¿Pero qué tiene de chido? Pues, güey. Te puedes escapar de las fauces de un Ursaring. Podías lanzarles pokebolas a todos. Mira, la cosa con Pokémon Arceus es que... Toman el concepto de cómo atrapas a los Pokémon y lo llevan a un nivel que es bastante interesante. Divertido. Yo nunca me había entretenido tanto tratando de obtener toda la Dex como lo hice en este juego. Entonces, este Pokémon se basa más en la captura que en el juego de que se basó Pokémon, que era juego de Piedra, Papel, Tijera. Ajá. O sea, el combate, a pesar de que en el combate hacen cosas interesantes, porque, por ejemplo, meten esta mecánica de que... Puedes... Golpes fuertes y golpes débiles. Entonces, digamos que puedes... Sí, porque no es lo mismo que un putazo. Que es el Agile Style. Pues es que si dabas un golpe fuerte, a veces tenías que aguantar un turno extra. O sea, el contrincante podría golpearte dos veces, pero si dabas un golpe débil, eran golpes rápidos. Entonces, es como... Es como de verle. Entonces estaba bastante interesante en estrategias. Ajá. Estuvo interesante como experimento. De hecho, esa fue de las razones por las que no permitieron el multijugador, de que dos personas pudieran jugar. Bueno, pelear entre ellos, que yo creo que fue un desatino, sinceramente. Sí, mucha gente lo alienó. También yo creo que no quiso también Game Freak arriesgarse a que fuera un exitazo. Y nos obligaron a cambiar todo lo que ya llevaban avanzado. La gente dijera esto. Como que dijeron, no, el meta ahorita es Escudo y Espada y después va a ser Escarlata. No tengo tiempo de que de pronto la gente diga, no, ¿sabes qué? Me gustó más cómo se pelean. ¿Quién sabe? Porque también el método de pelear no era tan pulido. Porque como dijo Seal, el objetivo principal de este juego era atrapar. Wow. Y tiene sorpresas interesantes. Uno de los jefes finales con los que peleas, creo que tiene una de las peleas Pokémon más difíciles. Que es un boss secreto. Estaba muy leveleado. Como no has visto los... Cuando sale Giratina. Estaba muy leveleado. No, pero... No, contra Giratina. Estaba muy leveleado. Estaba demasiado leveleado. Eso es Kisui. Meterse drogas. Dice Mario que se metan drogas. No, pues es que era muy fácil entrenarlos. Entonces... Ah, bueno, eso también era... Terminé muy leveleado contra... Yo cuando estaba con Giratina era con... Pero no sabes. Y lo intenté. Pero las de cuando eres persona. Humanito contra el... Ah, sí, porque hay escenas donde tú como humano tienes que pelearte contra... Eso estaba muy divertido. Eso estaba muy difícil. Yo lo hice en stream y lloré. ¿Cuál es? No, había una que se me costó mucho trabajo. Sí, lloré como que eso. Yo no me acuerdo por fin. Ya no hay casa de Toño hasta las 8 de la mañana. Ay, ese me estaba pidiendo. Ay, todo bien emocionado. ¿Sabes cuál sí está? O sea, nos emocionó nada más. Porque son las 7 de la mañana y por eso no... Es que es año nuevo, ahorita no hay nada de abierto. No, más bien es 2 de enero. ¿Esto es año nuevo? Bueno, casi es año nuevo. Si no, déjame ver en la Rapichop. En la Pikachop. Sí. No, es tu culpa. Que no se te olvide. Bueno, ese fue Pokémon Arceus. La verdad, se coló entre mis juegos favoritos del año. Okay. Muy buen juego. Segundo juego, no fue de este año, pero Xenoblade Chronicles 2.
Ya, no mi corazón, güey. El 1 estuvo muy bien. Es de mis juegos favoritos. 2 es... Mami. Es otro pedo. Este, o sea, este man me vio berrearlo. ¿Me vio qué? Berrearlo. O sea, que raíz, no, lo sufrí. No, fue triste, güey. ¿Ah, no? ¿Cómo? ¿Ah, no? Narrativamente es un juego muy padre. Es uno de mis RPGs favoritos que he jugado hasta la fecha. A pesar de que... Sí, el Xenoblade Chronicles 2. Ya me falta el DLC y luego jugar el 3. Okay. Que es el que salió este año. No he tenido la oportunidad, por eso no lo pude incluir. Pero la verdad es que el puro 2... tuve ese siglo de que, como que no entiendo el juego. Como que las mecánicas no me hacen clic. Que se volviera una obsesión de estar tratando de sacar todos los blades, las historias, todos los personajes. Te encariñas bien cabrón con todo tu party. Y al final también es un juego que toca temas interesantes, ¿no? Sobre todo tiene ondas como del nacionalismo, ondas sobre... Por ejemplo, hay una escena muy fuerte en la que... Lo siento, les fallé. Ya, pues no te preocupes, güey, no nos fallaste, nos falló. Y en Rápido todavía hay restaurantes. Es lo que estoy buscando. Pero ¿cómo le haces? Casa de Antonio. Y pues nada... Hay McDonald's. Respeten, están hablando. Respeten, estamos hablando. Pero es que a nadie le importó, Javi. Así nos aburriste. Así nos aburriste. Javier dijo nacionalismo. Javier dijo nacionalismo y todo. Gracias. O sea, yo intenté entenderlo, pero cuando el Javi comunista comenzó a hablar fue como, no mames, esto está denso. Es un buen juego, chavos. Canjearon el de... ¿Qué más, Javi? Javi nos habla de comunismo. Lo canjearon ahorita. No, síguele. Y bueno, el tercer juego, que es el que puse... Fue Elden Ring, que yo creo que sin problemas fue... Se mereció su lugar de el mejor juego del año. Sinceramente, yo creo que lo que sí estuvo mal es la opinión de Belbarg. Uh-huh. Basura. Basura. Pero, de ahí afuera... ¿Por qué no lo has acabado si es tu juego? Si es tu juego. O sea, ¿y porque llegaron más cosas? Porque no, pero... Lo que pasa es que yo me puse un objetivo... De que lo que quiero con este juego es acabarlo al 100%. ¿Cuál fue él? Entonces, en su momento... ¡Y va a pasar algún día! Dice. En su momento, básicamente tengo como la mitad del juego ya completa... Pero llegué a un punto en el que justo cuando iba a entrar fue cuando me fui de viaje y empecé a jugar Xenoblade Chronicles 2. Entonces, como que el momento en el que ya regresé yo de mi viaje, pues ya estaba muy clavado con Xenoblade Chronicles. Justo lo acabé y fue como que en una semana sale Pokémon. Entonces, han aparecido otros juegos que han estado tomando mi atención. ¿Es tu juego favorito? Entonces, no. Pues no, pero es mi 3. ¿Es tu juego favorito? Es un juego que yo jugué muchos que de pronto fue como de necesito... acabarlos. Pero es que fíjate que no, la cosa con Elden Ring no es tanto acabarlo, sino que cada vez que tomas el control y que te encuentras un boss... Es inmersivo. Es inmersivo. Esto es totalmente inmersivo. No, es que cada vez que te metes con un boss, cada uno puede ser un pinche reto bien cabrón. Me encontré un pinche boss ahí de la nada. No tiene nada que ver con la historia ni nada. Pinche güey, me tomó una semana ganarle, güey. Fue una semana de que llegaba... bueno, ahorita me pasan para hacer como tú mientras vete pidiendo unas hamburguesas. Okay. Te encuentras ese culero y era como que todas las noches tenía que llegar del trabajo e intentar 2-3 veces a ver si le ganaba, fallaba, y era bueno, hasta mañana. Seguir intentando hasta poder ganarle. Okay. Entonces, en ese sentido, pues, no importa en qué momento lo vaya a retomar. Porque. Sobre todo también. Lo que pasa es de que como ya llevo mucho tiempo que no he tomado el control, también como que me intimida porque digo, no mames, seguro ya olvidé como toda la memoria muscular. Por eso uno quiere acabarlo. Es que es una de las cosas con las que yo no puedo estar saltando de juego en juego. No dejarnos tanto tiempo, porque justamente luego dices, güey, una, ¿qué tenía que hacer? 2, ¿cómo se jugaba? Y 3, ¿cuál es mi vida aquí? ¿Cuál es el arco de Foxy en One Piece? Sí, está agregado. ¿Qué está haciendo en la primera? Pero también otra cosa que me gustó es la manera en la que narra las historias de Elden Ring. Perdón. La versión me hizo algo muy diferente a todos los juegos que yo había visto antes. Sobre todo... No te preocupes, terminado el show, te empezamos. Estoy fragmentado. Fue un karma por odiar a Toño. Tienes que elegir algo de ahí. Sí. Pues voy a cerrar temprano. Una gorra. No te preocupes, terminando esto, te vamos a abrazar. No fue tu culpa. Está bien. Y te vamos a dormir. El sol ya va a salir. Te vamos a dormir. No te preocupes, el sol ya va a salir. Te vamos a dormir. Mientras sujetamos tu mano. Ajá. Pues bueno, ese fue el de Enrique. Esos fueron los tres. ¿Por qué no fueron los tres, güey? Me preocupaste. Es que... Una mierda. Entonces, David... ¿Cómo? No, ¿qué no es que tienes un trauma con Casa de Toño ahorita? ¿Dijiste dos?
No, no sé los tres, güey. Sino Electronic Arts 2. El de... O sea, yo sé que su opinión no es importante, pero no mames. Sí, dijo los tres. O sea, uno no es de este año, adivina cuál. Este, uno no es de este año, pero sí es de finales del año pasado. Baja, David, de hecho. Eres de esos de la primaria, ¿verdad? Que se grababa con el de al lado. Así, a ver, ustedes no se me separan. Así, así mi sistema. Mira, el que siga hablando con el otro se ve otro stream. Qué falta de respeto. Ya sé quién va a ser el siguiente semana. Bob. Bob, porque dice, porque él no me reprocha y porque es está mundial, ahí sin hacer nada. Es ¿sabes qué está haciendo? Que se nominó de ya no hace juego. David, tú no. Yeah. No, 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 de videojuegos. ¿Por qué vendemos no? Mercancía. ¿Vendemos ¿Estás tazas? Malito? Sí, vendemos tazas. Ah, sí, es verdad que estás. Pero bueno, ajá, los 10. Psychonauts 2. Así empezó mi año. Y cierto, buenazo. Cierto. Psychonauts 2. Xenoblade 3. Y Splatoon 3. Ahí está. Bye, boy. Ahora los desarrollos. El Psychonauts fue una curiosidad. Tuvimos el Game Pass y yo tuve el chance de jugar Forza Horizon. Halo 6. Forza Horizon. Y esas cosas que estaban de moda. Y yo dije, yo voy a jugar Psychonauts porque pinche hipster. Y me puse a jugar el 1. Yo no lo había jugado nunca. Además de que sí es como más mi estilo de juegos. Plataformero, aventurilla, la historia. Pues la historia está bien densa. El juego, mecánicamente, siento que no ha envejecido muy bien. Okay. Pero la carnita, la historia, está muy chida. Está loco, está chido. Sí, porque trata como de que son como una especie de mini espías. Uh-huh. Que se meten como a las cabezas de los demás y ves cosas como su inconsciente. Ay, ¿como persona? Que solucionas pedos de las personas en su... En su cabecita, en su psique. Y todo está como tematizado. O sea, te tienes al principio un general, te metes y pues es un campo de batalla. Pues ahí ves un poco sus traumas. Okay. Tienen cosas como recuerdos encerrados en jaulas, entonces los tienes que sacar. Y ya cuando pasas esa cabezona, pues ya te das cuenta de quién es la persona. O sea, después de viajar conociendo los traumas de esa persona, ya sales y dices, ah, pues ya vi por qué eres un hijo de puta. Es por esto. ¿Psychonauts? Ajá. Entonces, pensé que estabas describiendo el de Senua. Ajá. ¿Cómo se llama? O Persona. Es que no es Hellblade. ¿Hellblade? Hellboy, dice. No, este lo jugué, pero... ¿El Hellboy? Que Hellblade también está así de dentro. Y el 2 sigue por esta. Y el 2 sigue la línea. Hay un pequeño jueguito en VR que es Listo. Que es como de que se secuestran a un fulano. ¿Spoilers? Spoiler, ¿no? ¿Spoiler? Ya no tengo. No, porque luego también ya después, eso es breve, es como muy un viajecito. Y luego ya vuelves a aterrizar en el 2, donde se supone que pues ya la trama se avanzó. La mecánica principal sigue siendo la misma de viajar a las mentes y todo esto. El personaje principal está creciendo como psiconauta. Que por eso se llaman psiconautas. Es como ocupar su poder psíquico para hacer el bien. Sin mirar a quién. Y pues esto también, este personaje tiene sus daddy issues. Los jefes también tienen que ver como con estos traumas que los personajes tienen. O sea, todo tiene un porqué, no nada más es como, el jefe final es una araña gigante porque soy bien chingona. No es porque a lo mejor le tenía miedo a las arañas. Hay uno que es un fulano que creía que era un policía, pero resulta que era un lechero. Pero tenía ahí unas actitudes raras porque tenía esquizofrenia. O sea, tratan temas como esquizofrenia, depresión, ansiedad. Y el arte está bien. El arte está padrísimo. Sí, está bonito. Y ese fue mi último esbozo en mi corta vida en el Game Pass. Después de eso nos pasamos al primer juego al que le dediqué 150 plus horas. Xenoblade 3. No, es el Xenoblade, además, que más tiempo le he invertido. Espera, pero ¿por qué fueron dos? ¿Por qué fueron dos ustedes? Sí. Yo jugué los dos apenas. Ah, ok. Yo el dos lo jugué atrasito de gorras porque él lo empezó y yo más bien como que trataba de alcanzarlo para pues empezar como la conversación. A ver, por eso no lo farmeé tanto. Okay. Yo apenas con el 1. El 1 lo quise acabar rápido porque dije, este juego ya no es de esta, no es atemporal. Si no lo juego ahorita en chinga, también se me va a pasar y no lo voy a jugar como otros tantos que quiero jugar, pero como ya no es su época, cuesta más trabajo entrarle. Yo quiero empezar con el 1 porque me dijeron que mecánicamente es el más pinche.
O sea, sí, que sí está, pinche. O sea, que los, el 2 y el 3 mejoran mucho sí. mecánicamente el juego y que el 1 sí está más complicado. Entonces, me dijeron eso, me dijeron, oye, pues deberías empezar con el 3 porque es el más fácil, mecánicamente hablando. Pero dije, güey, no, mejor empiezas con el más rudo y ya, después te la van a... Me contaron más o menos de qué va. Hasta las misiones secundarias te aportan, no todas las veces, pero varias veces sí te encuentras ahí cositas lindas. Se logró. Sí, hasta cuetes se dieron. Lo logró, amigos. 150 horas farmeando personajes. Está padre porque pues es el primer Xenoblade donde puedes ver a todo tu party ahí y no nada más a los que tienes como principales. Que aparecían de la nada, ¿no? Así... Ahí están todos tus padres, como si en Pokémon sí, pudieras sacar a tus 6 Pokémon y te subieran así. No, el Switch explota. Sí. El de hasta atrás está. El tu Charizard empieza así. ¡Ah! Pero es que Xenoblade lo hace y Xenoblade está en el Switch, güey. Bueno, pero es que... No, pero también los personajes están de lejos. No tiene tiempo. Ah, pero no, los acabo. Paisajes también están bestiales. Pero ¿aparecen o...? O sea, ¿cómo tú tomas una escalera? ¿Ellos también suben por la escalera o aparecen arriba? Ah, vas en eso. Es que también esa parte ya no me gusta tanto. Sí, te exhibo. Sí, exacto. A es ti como, te quita la inmersión. Sí. Es también mucho de las licencias que se toman los RPGs. Porque, claro, bueno, los RPGs... Porque tienen muchas chambas como de, güey, te metí como 307. No me digas que quieres que suban atrás de ti la escalera. Pues estaría bien. Pues estaría bien que lo hicieran. Dice. O sea, si lo hicieran, estaría muy cabrón. Se suben la escalera. Sí, ¿y por qué en el 3 no lo hicieron? Porque son más personajes. Sí. Bueno, no, sí. Más trabajo. No, además luego sacas eso porque en Xenoblade te pasa mucho que no sé, estás en una... Porque luego como que el juego me dice, encanta, voy a hacer un plataformas. Me encanta. Y nada más ves cómo saltas. Y de pronto ves a todos tus personajes como estarse al vacío así de... El pasto, porque no te pueden ver. Pero es que ahí está el diablo, están los detalles, güey. Sí, es el punto. Sí, es muy cierto. Y pues también lo chido es de que es un juego que... Ya apuesta más como por unir la saga, pero tampoco se compromete a tal grado de que si lo juegas, no le entiendes. Okay. O sea, puedes jugarlo sin broncas. Y de hecho puedes verlas. Si los ves como películas, puedes agarrarlos como tú quieras. Sí, también eso. Me contaron, me spoilearon la historia, por lo menos de qué va. Y dije, ok, está bastante loco. ¿De Xenoblade en general? De Xenoblade en general, cómo se conecta el uno con el otro. Porque si en Xenoblade había una humanidad. Una realidad. Ajá. Y esa realidad valió coño. De hecho, todo Xenoblade es por la decisión de un vato que dijo: yo quiero un mundo mejor. Y hasta ahí lo dejamos. La utopía. Saludos. Xenoblade viene de Xenogears, ¿no? Raro, más o menos. Se supone que el mundo de Xenosaga es el que está valiendo más. El Xenomorfo, ¿no? Xenosaga y Xenogears. Sí, el Xenomorfo. Ah, de ahí viene. Sí, la Xenosaga. También se unen. De una forma bien... De loca, hecho, Cosmos aparece también como y Blade. Wanda. Cosmos y Wandas. Es que Timmy pidió un deseo de que nadie creciera y ya tiene 50 años. Ahí se jodió la vida, güey. Ahí se fue, sí. Y Splatoon 3, el mejor multiplayer del año, según... Sí. ¿Según quién? Según la gente. Según Jeff Keighley, nada más. Según Blink Quinton. Según quien tráganmelo. Es que ahí entran un punto chido que el juego del año es el que te mamo. Exacto. No, es Elden Ring. Justamente escojo. No, y Elden Ring. Porque también pude haber puesto Pokémon Arceus Hisui. Pokémon. Spider-Man 1 y Miles Morales, que los platiné y también son juegazazazos. Juegazos. Pero en el caso de Splatoon, sí es una cosa bastante cursi. Aquí es donde nos ponemos cursis. No, sí, lo jugamos todos los lunes acá. Y está bonito. La bandita. O sea, yo genuinamente veo su emoción. A mí me gusta mucho ver tus streams donde están todos peleando y la verdad se siente con equipo, con gorras, con Martín y están ahí todos. Ah, mira, que no sé qué. Aparte, echan el chismecito rico. Y digo, me gustaría, pero no me gusta. No, es que es un gran juego. Ese, pero no y yo creo que aparte le da mucho al género shooter. O sea, sí. ya sé que Call of Duty es una franquicia más grande y tiene una base más fuerte. Pero siento que la verdad es que el shooter así, que es una simulación de guerra, claro, pues ya no ha tenido mucho avance. Es por eso que, a pesar de que Call of Duty es como la cúspide de la simulación de guerra, hay títulos como Fortnite que han tenido más éxito. Por ejemplo, en el caso de Splatoon, yo creo que le dan un buen twist a toda esta onda de... Tiene su campañita. Que su campaña que está muy buena. Que siempre es un tutorial glorificado, ¿no? Claro. Pero se agradece mucho. Pero no, pues está buenísimo. Para jugar. ¿Tiene buen lore? ¿Tiene buen lore?
No sé, o sea, yo siento que han estado rumeando mucho la historia, porque es una historia interesante. O sea, es un post-apocalipsis. Y también es, lindo. Y sí es un Splatoon 1.3. ¿Pudo haber sido un DLC? 1.3, o sea, como si no hubieran avanzado el 1. O sea, solamente siguen... Sí, o sea, que pudo haber sido DLC, cosas que pudieran... Ah, espera, es el tercero. Que no mames. Que realmente hay como... Si hay un avance. Normalmente sigue después del 12. Pero lo siento como si hubiera sido la misma cosa. No te preocupes, los números son difíciles. Lo dice el que nunca terminó el de Ring. Se cayó. El que nunca terminó el de Ring, güey. Y los números juegos del año. Que nunca el conde con todo. No, sí hay un avance. Porque justamente creo que... Y es lo que platicábamos en un stream de Noche de Tintazos, ¿no? Noche de Tintazos. En el 1 salieron los Octavians. Saludos, doctor. Para el 2 llegaron los Octolings. Uh-huh. Que los Octavians eran los enemigos en el 1. Sí. Después ya tienes como una facción evolucionada que son los Octolings. Uh-huh. Y ahorita estás peleando contra los Salmónidos. Si llegas a ver un Splatoon siguiente, sería chido que hubiera Salmónlings. En el DLC. Ajá. Pues sería chido, creo, porque pero... ya tenemos algo. Sí. Sí, porque como que van evolucionando. Pero es la parte de ser de también ser congruentes, y es como de sí, una es buena línea en Splatoon 3, pero la neta es que pues las cosas pudo haber sido nada más un update. Pudo haber sido un update. Es que pero sí, pues sí, es un gran juego, es muy divertido, sí, las partidas son cortitas, la campaña, pues si quieres la juegas, si no, ¿no? El doctor creo que todavía no la acaba, ya acaba la... Lleva rato. Hay algunos que todavía me preguntan, ¿a poco viene cada campaña? Sí, Eddie Wolf me preguntó, ¿a poco eso tiene cada campaña? Es que fíjate que los juegos que son como shooters de esa manera, como que a veces llegas y saltas, luego a jugar con tus compas. Ese pero puedes jugar, sí, puedes jugar sin acabar la campaña, ¿no? Claro, sí, claro, sí, pues por eso mucha gente no sabe. Sí, se salta. No, y además de que la campaña está en una coladera. O sea, si eres nuevo y estás viviendo en la ciudad, tú te metes a las puertas. Ahí hacen un buen trabajo con la interfaz en la que tú puedes tener la como shortcuts para llegar a ciertos lugares. Y, sí. O sea, y sí cambia mucho, o sea, entre todos. O sea, por ejemplo, no sé, como dices, o sea, es como 1.3. O sea, sí cambia realmente, o sea, alguna mecánica o algo. Bueno, sí le han estado agregando, pero son cosas como chiquillas que han estado modificando. O sea, lo que es que cosas como las armas, tienes un mini escudito cuando haces igual, un parrecillo. Igual ahí recuerda el fact que nos metieron así con calzador porque no lo sabíamos. Que hay, va a haber 3 temporadas de updates. Entonces, okay, en esas 3 temporadas gratis de updates van a haber van a haber catálogos nuevos que vienen con emotes, que vienen con ropa, que vienen con los catálogos de temporada, ¿no? Ajá, que se fue el de otoño y ahorita estamos en el invierno. Y vienen armas, vienen ciertas cosillas ahí que están. O sea, lo que ha pasado es que Splatoon, digamos que como el gameplay desde el primero fue muy bueno. Pues no han... No hay nada que mejorar si algo ya está... Pues más que nada es mantenerlo, han estado mejorando los servidores. Está bien hecho. No lo rompas. Es justo. Solamente sí he visto algunos problemas desde mi punto de vista. Servidores. Aparte, el servidor. Ajá. 2, eso de que cuando cambian los mapas te saca del juego. Sí, esto de qué pedo. 3, que luego es como de, güey, yo ya estoy en la sala. Y, uy, yo ya no pude entrar. Güey, pues, sí, son cosas que son cosas que... Son problemas uno, de la uno pensando que después de 3 juegos ya deberían saber qué pedo. Yo creo que Halo nunca tuvo ese tipo de... Halo no tuvo, y Halo desde Halo 2 no tuvo esos pedos. Sí, aquí Halo Infinite tampoco, porque parece un necesitaría jugador. Sería un poco frustrante que te vendan el Splatoon 4. Las mejoras son ya tenemos servidores, ya no te corremos. Servidores y el hub ya es. Ya puedes unirte con tus amigos desde el inicio. Ya puedes cambiar armas. Sí, pero me acuerdo que cuando jugamos el demo, es en el pedo de que tenemos desmadre, que entrar, no sé qué, como güey, solamente quiero jugar con ustedes. No, pinche, ese fue el momento más estresante de un stream de Xenomenoide, porque era yo tratando de explicarle a Seal cómo descargar la aplicación. Sí, era como no mames. Seal, ya estás en la aplicación, sí. Puedes irte hacia abajo y darle el cuadrito de aceptar. Ok. Javi explicándole a su tío que no va a jugar. No, o sea, intentando desactivar una bomba. Que en defensa de todo. Pero ¿cuál es el cable? Es una mamada que Nintendo. No, es que la descargues. Neta es una mamada, porque tú cuando quieres jugar con alguien en línea vas, te conectas rápido, y juegas. O sea, sí, es una mamada. Invita a partida lista. Que bueno, esa fue la experiencia de Splatoon 2. En Splatoon 3 ya es un poco mejor, pero sigue sin ser. ¿Sí? Sí, no, lo he visto con ustedes, porque luego es como de, ay, güey, yo me quedo fuera, es que hay que salir, ¿no? Sí. Y tiene como esas cosillas de que cuando estamos en el modo de combate, cuando ya estamos rankeando, que no te deja entre partidas cambiar de armamento o algo así. No, o sea, te tienes como que salir, tienes que tragar
lo que ella trae. Si sí, quisieras cambiar, que luego afecta porque como en el modo de rankeo son diferentes modos de juego. Pues sí. Hay veces que yo vengo con un build y digo, no, este no funciona en este específico modo de juego. Cambiar. Y ni pedo, o sea, es o yo chingar que la próxima, ay, vamos a salirnos todos porque no podemos. Como que aumenta, como que inicia. O sea, sí le faltan mejoras. Sí, le faltan todavía mejoras, pero la verdad es que... Considerando que Nintendo tiene, es, históricamente no han sido buenos haciendo juegos multijugador, okay. Y que los dos juegos que han estado como empujando a que traten de tener un mejor multijugador ha sido Splatoon y Smash. Pokémon pues Unite. La verdad es que hay poquito. No, porque no, Pokémon porque Unite es, no lo hacen ellos. Esa parte. Pokémon Unite, por eso Pokémon Unite jala muy bien, porque tienen todo el expertise de Nintendo. Porque no les han llegado tan Nintendo. Porque, por ejemplo, Monster Hunter también se jugaba muy, muy bien. Pero ese es de Capcom. Pero es de Capcom, es porque Capcom lo está administrando. Son los servidores de Capcom. ¿Por qué no quieren pedir ayuda a los que saben? Deberían, pero... Sí, no, nosotros pero sabemos hacer cosas, dice. Cerrado en ese sentido. Sí, es como de... nosotros sabemos... No puedo, o sea, la única... Es que viven con el trauma de que la única vez que se abrieron fue con Philips y sí, las mamadas sí que hicieron. No, y también se la jugaron cochino a Philips. ¿Con qué? También se la jugaron cochino a Philips. Pues sí, pero por eso te digo que viven con el... Sony fue la verdadera era víctima de todo eso, güey. Se quedaron de por vida. Ah, pero con Xbox. Que ahí andan haciendo porque haciendo sus cochinadas. Porque quieren, porque mira, porque quieren el Carlos del Carlos Duty ahí, ¿eh? Bueno, bueno, eso fue. Ahorita que acabemos con el canal. Bueno, esos fueron tus tres juegos, ¿no? Más o menos. Seal. Wow. Pero no va Mario. Ah, bueno, Mario. Me sentí como Javi. Fuiste el Javi. Sí, acaparaste mamá. Mucho tiempo. Perdón. Fue como media hora de puras preguntas. Elegiste muy buenos juegos. Muchos fueron muy buenos juegos. Mario, ¿cuáles fueron tus tres juegos que fuiste? Bueno, uno era Arceus, pero como ya lo mencionaste, voy a mencionar el Violeta, Pokémon Violeta, porque también a mí me gustó mucho. Hasta ahorita no lo he acabado, pero para mí ha sido de las adicciones. Violeta. No lo puedes escoger porque no lo has acabado. Ah, ¿verdad? No, pero no, porque no jugué el año. Yo lo sigo jugando. Tú ya no lo estás jugando, cabrón. Ayer me puté Melania. Ah, pero lo que les iba a contar, esta es una historia que les iba a contar de lo que me pasó en Violeta. O sea, sí es de mis favoritos, pero me pasó algo que ya hizo que se volviera un poquito aburrido. Y es que yo decía, yo quiero seguir como un orden, pero no quiero buscar en internet cuál es el orden. Entonces yo veía que si le preguntabas a la enfermera esta, te decía, oye, pues tienes que ir acá, ¿no? Y decía, ah, ok, qué chingón, te va diciendo a dónde ir. Pero la enfermera Joy. Pero no te indica el orden real de los gimnasios. Te indica el orden dependiendo del nivel en que están tus Pokémon. De la nada, no sé qué pasó, me volví muy adicto a lanzar mis Pokémon a matar a todos. Y mis Pokémon ya a nivel 30, casi 40, cuando yo iba en el segundo gimnasio. Mario el genocida, así fue conocido en esa época, Mario. Cuando yo iba en el segundo gimnasio, mis Pokémon ya eran 30, 40. Entonces me mandó a uno de los últimos gimnasios. Ya después de nivel 50 y me mandó al último gimnasio. Me di cuenta de esto. Porque después le dije a la enfermera, ¿dónde voy? Me manda con un titán donde necesitas que tu motomami use la cosa del surf. Y yo decía, güey, yo no tengo eso, güey. Y le preguntaba, ¿y a dónde voy? No, pues deberías de ir con el titán del agua. Y yo decía, pero no puedo nadar. No puedo nadar, güey. Entonces me puse a investigar y vi el orden correcto de todo. Y dije, güey. O sea, terminaste cediendo al vandal. Tuve que buscar, sí, porque decía, pero ¿dónde consigo el sol? Y yo voy a vandal siempre. No puede hacer todo. Entonces me tuve que regresar a unas misiones antes, donde los Pokémon son nivel 10, 20 y ya los estoy violando todos, pobrecito. O sea, todos tienes que derrotarlo, no tienes por qué violarlos realmente. Lo siento, Pikachu. Aquí Vaporeon era acá. Puros Vaporeon blancos, se tocó este güey. Ah, no, eso ya salió. El otro día vi un TikTok de eso y otra vez tuve 6 días sin dormir. Híjole. Entonces, pues ahorita ya todos los gimnasios que me faltan, pues ya son un poco más sencillos. Creo que solo me queda el último. Y lo único que me da esperanza es que me faltó el último boss del equipo Star. Que tal vez esté difícil. El que está atrás del mapa, ¿no? Sí, ese sí no me lo mandaron al último. Entonces, por lo menos todavía tengo esperanza. Yo me fui campechaneando. Iba a derecha, izquierda, derecha, izquierda. Sí, vamos subiendo. Ay, me pasaron cosas raras.
Entonces, pues ahorita ya mis Pokémon son casi nivel 60 y yo todavía voy en mi cuarta medalla. Entonces, ¡wow! Algo malo pasó ahí. Eso fue mi único pedo, pero ha sido una experiencia muy divertida. Ha sido muy adictivo, o sea, de que todas las noches intento jugar me quedo dormido, pero no importa. Aparte de que ya recuperé mis Joy-Cons, entonces ya puedo jugar en la cama. Y en el baño. En el baño, güey. En el baño. ¿Cómo lo hiciste, Mario? Mientras cagas. Compré unos en el Buen Fin. ¡Wow! Amigo. ¿Compraste uno? ¡En el Buen Fin! ¡En el Buen Fin! ¡A 6 meses! ¿Sí? ¿Tanto? Wow. ¿Qué tanto? ¡Estoy endeudado! ¡Yo también! Esto hasta parecería que lo practicaste. ¿Sabes cómo habría, ¿sabes cómo podrías haberte ahorrado todavía más dinero? Con honey.com. Lo usé, pero no tenía cupones, maldito el perro. Digo, no, si tal vez cupones. Es que te faltó darle duro al Eti. Es que te están promocionando. No, sí, tenía cupones. Estuvo bastante padre, la verdad. Sí, me está gustando bastante. Okay. Yo estoy muy feliz por lo que hicieron. Siento que hay muchas cosas que mejorar, pero que van a aprender de sus errores. Para ojalá. Que, por lo menos. Cuando hayan 2000 Pokémon, chat, ya es lo chido, ¿no? Chido, Violeta. Algo muy chido que estaría es que los gimnasios sí se nerdearan al nivel donde están tus Pokémon. Y que no fuera como un orden, ¿no? Porque si te dicen, puedes ir con cualquiera, yo terminé con el último. Eso le pasó a Emma también, por eso lo acabó en 25 horas. Fue con el último. Fue con el último, vio que estaba bien perro. Dijo, los puso bien mamones a sus Pokémon y ya todos los demás eran caca. ¿Pero cómo le obedecieron? No, porque tus Pokémon, a mí me obedecen todos. ¿Qué es lo que te obedecen? No, la mecánica de Pokémon es de que si no derrotas líderes de gimnasio, no te desbloquean que los. A mí me están haciendo. A mí me están haciendo caso, pero sí, más bien. Siento, tal vez son dos y siento más bien. Sí atacamos tres, pero luego dice, tu Pokémon. No, pero no, yo ya vi que le pasó a él porque a mí me pasó algo similar de que yo estaba sobreleveleado. No. Lo que pasa es que los que tú has estado evolucionando, ellos te hacen caso. Pero, por ejemplo, yo agarré un Cyclizard que era nivel 40. Y ese ya me hizo caso. Por ejemplo, todos mis Pokémon eran nivel 50, Cyclizard eran 40. Y me dijeron, no, Cyclizard no te va a pelar porque no tienes el nivel. Y yo, pinche lagartija pendeja. ¿Cuánto ingreso necesito para que me haga caso? ¿Ves ese pinche gato nivel 60? Él así... así que o te me pones chido o te vas, hijo de su rama, y lo cambié. Sí, lo cambié con un Godzilla. Eso. Pero sí, bastante chido, me está gustando. No me ha tocado glitches, ¿eh? Bueno, solo una vez se me cerró. Una vez, nada más, una de mis aventuras. Okay. Y creo que mi dragón pasó la tierra en una parte. Fíjate que me fuera todo. El segundo juego, Kirby for Greenland. Lo jugué cuando tenía COVID. Fue mi semana COVID. Encerrado en la casa. Y fue una semana mágica gracias a Kirby. Sí, está. Ese juego me hizo llorar, güey. Y cuando alguien va enfermo y dice, tengo COVID, tome, aquí está. ¡Kirby! ¡Aquí está Kirby! Está bien bonito, güey. Pero no quiere se quedarse. ¡Conches, madre! ¡Conches, madre! ¿Y si se cae? ¿Y grita así? ¡Conches, madre! ¿Eso no es canon? Eso no es canon. Ah, maldita sea. Pero estaba muy bonito. ¿Pero entonces sí fue un glitch o si pasa en el juego? Es que ya no estoy seguro, güey. ¿Qué? Mi Jigglypuff que se fue. ¡Conches, madre! No, eso no me ha pasado, güey. Eso no. Pero sí, sí, pero viste que pasan cosas tengo, así. Tengo entendido que hay dos Pokémon que no recuerdo cuáles son, unos Jigglypuff, que vienen en el Dex, que los aires se los llevan. Ah, la arañita, la que trae le da el aire polaco. Tabróncula. Ajá. Sí, vienen en su descripción del Dex, dice, los vuela el aire. Entonces, igual. O sea, pudieron haber hecho una animación de cómo se vuelan, pero los dibujos como de. Punto A, punto B, sin curva de aceleración. Te lo enseño, güey, de hecho. Okay. Para que... hice un TikTok. Te enseño mi TikTok. Entonces, Kirby me gustó mucho, la verdad. ¿Qué tiene como ese? ¿Tú lo lograste? No sé, yo lo jugué poco. Pero tiene esa mecánica como que le leveleas la habilidad, ¿no? Puedes levelear las habilidades. Y dices como, creo que nivel 3 o algo así. Está bien chido. Yo usaba mucho el poder de. Pero es el glitch. Fuego. Porque fuego se convierte como en un dragón, ¿no? Yo siempre fui espada. Ah, chinga, ¿qué? Sí, también. También cuando tienes la de Metal Knight. Ajá. Y la que. No, nada. Ah, con Kirby. Con Kirby. Sí, a mí sí me encantó la espada, cómo brillaba. Yo también era bien puñado. No, pero yo sí siempre fui fuego. Fuego. Era. Eso sí, no fuego. No, y además es divertido, es Y para toda la familia. Yo creo que
uno piensa que hay que ir muy sencillo, y sí, está muy sencillo. Y ya cuando llegas al final, creo que el último jefe es una mentada de madre. O sea, mi pobre Kibbe, yo estaba diciendo, ¿cómo voy a vencer a esta chica? De que ves a Dios a los ojos. Sí, güey. Es que me encanta cómo todo es como de, ay, peleó contra el perrito. Ay, contra un caramelo y de pronto el pinche Cthulhu aparece. De pronto el juego se vuelve tan existencial, así de que ya estás en otra dimensión. Ay, no sé qué. De nunca pronto volverás a ver a tus amigos. Y así. Debiste haber. Y sí, o sea, creo que el último jefe, el último, creo que es en el Coliseo, ¿no? En tu Coliseo. En el Coliseo. Es el último jefe verdadero. Y es una cosa que, porque aparte te duele perder, porque sabes que si pierdes vas a tener que repetir todos los jefes de nuevo, porque es como un torneo. Como un Mega Man. Y me cae, porque y creo que la primera vez sí perdí, dije, no estoy listo, tengo que ir a prepararme mejor y tuve que repetir todo, cabrón. Y estuvo bien. Bien chido. Estoy bien. Es satisfactorio cuando, cuando te reta. Pero que sabes que sí es posible. Porque hay unas cosas que dicen, esta mamá. Con las valquillas. Y el tercer juego, todos saben cuál. Todos saben cuál. Todos saben cuál. Es mi primer juego, el número one. Sonic Colors. Sonic Prime. Sonic Frontiers. Sonic Prime. Sonic Frontier. Sonic Rancher, ¿no? Sonic Rancher. Sonic Ranger. Sonic Ranger, sí. Ni siquiera puedes decir la broma. Como Sonic Rancherito, así con un sombrero. No, porque ahora te hice a ti decirlo. Sonic Frontiers, para mí sí fue muy bonito. Ha sido una, fue una experiencia. ¿Te ves, verdad? 28 horas. 28 horas que no se sintieron como 28. Y eso horas. Me daba gusto. Porque es como de, ah, bueno, va a ser rapidillo para. Pues es que son. Ah, ya lo conozco. Ah, sí, también a mí me decía mi historia. Claro, eso. Platiné, me lo tomé, me lo traje. Sonic. Wow. La historia me gusta mucho. Sí, hubo muchas partes donde sí tocaron una parte de que, güey, ningún Sonic me había hecho sentir así. ¿Qué está pasando? O sea, pero ¿en historia? Hay historias muy bonitas porque son estos aliens y todo. Tienen así su lore y la verdad está bastante, bastante bueno. O sea, ¿tú crees que los fans de Sonic están satisfechos? Lo que no me terminó de encantar fue su descarado referencia. Mirá los ojos. Tiene un momento muy breve. Tiene muchos soniditos. Tiene mucho breve. Ese es el mismo. Hasta yo. Pero es que está cabrón. ¿Quién es Breath of the Wild? ¿Puede ser un mob? Es que Breath of the Wild sí tiene que marca una pauta, güey, para todos los mundos abiertos. Sabes, como de, güey, es que este juego está increíble. Más o menos tendríamos que saber. Se oye Sonic. Y me de fondo. De hecho, David pone la música. Te pones una de los robots. Algo muy chistoso es que el juego es muy serio. Ya es un juego serio. Es Luna Carmesí. ¿Dónde va Luna Carmesí? Pero de meteorito. Ok. Sí, cuando la cayó, dije, ay, es lo que. Oye, yo he visto eso. Hay meteorito carmesí. Y es un tono muy serio. La música es seria. Y de pronto, mientras vas corriendo por todo el mundo abierto, escuchas un punk. O me pasó también en la cancioncita del primer Titanzote, de Shadow of the Colossus también. Ah, sí, es taratán, 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 taratán. No, pero en el de Sonic, que es como una canción como rock pop. Y le vamos a partir la cara. Pero en inglés. Ah, híjole, también ahí ese finalcito de. No es spoiler, pero que hay una canción de Ed Sheeran escondida ahí en Pokémon. ¿Ed Sheeran? What the fuck. ¿Cuál escondida? Si está así en tu pinche cara. Sí, la van a ¿Pokémon pasar, qué? Violeta. Ah, ya lo conté. Ed Sheeran, güey. Pues. Ya. Él ya porque no está jugando Resident Evil. Ay, quiero jugar Resident Evil. Bueno, entonces son infantiles, la verdad. Fue un gran juego. Yo estoy muy feliz por lo que hicieron. Y lo chido es que van a haber updates gratuitos. Próximamente. Van a haber trajecitos y aparte va a haber uno navideño justamente el 24. Y también ¿qué ya pasó? Van a haber updates sobre la historia. Vas a poder jugar nuevos personajes jugables. Vas a poder jugar con Tails, con Amy, con Knuckles. Y va a haber una historia aparte. Y todo va a ser, parece ser gratuito, no estoy seguro.
Eso no lo han dicho, pero son cosas que dices. Oye, es lo que te había dicho, ¿no? Que si podías usar a las personas que están como encerrados al principio. Ajá. Y pues creo que no, pero estaría chido. Y ya lo pusieron, chido. O sea, ya lo van a. Ya, ya dijeron, va a ser una realidad. Solo que no nos alcanzó el tiempo ahorita, así que va a ser DLC. O sea, sí queríamos, pero el tiempo nos ganó. Entonces es un juego que la verdad pues se siente completo. O sea, si tiene sus problemas, igual, pues es su primer mundo abierto, igual que Pokémon Violeta. Y también es un juego que al mismo tiempo que se siente completo, pues también se siente que lo hicieron también con un poco de prisa, igual que Pokémon Violeta. Y los dos tienen sus ciertos bugs. Y también, por el tema de que quisieron cumplir con las 3 consolas, ¿no? Y se siente como que hay que usar al Switch de base y ya de ahí crecemos a PlayStation y Xbox. Mi único bug en Sonic Frontiers fue cuando puse a Sonic a pelear contra un enemigo donde tenía que rebotar, pero reboté tan rápido que Sonic empezó a hacer y el Xbox de pronto me sacó del juego y dijo, no, no puedo, wow. Esto no puede ser. Oye, tranquilo. Sí, no, sí, no, ¿qué pedo? ¿Qué me hiciste? No, espera, no mames, no, esto está mal. Sí, con el corazón del Xbox yo estaba así el ventilador. Güey, no mames, ¿qué me metiste? Güey, ¿qué fue eso, hermano? Ah, bueno, esos fueron los juegos. Pues, ¿qué más sigue? Tú, güey. No, pues, ¿qué? Platícanos de Pokémon Unite. De Pokémon, ya, lo que decía, yo creo que de Pokémon Unite, porque realmente juegos, así que digas, de los nuevos. Ah, pues, podría decir que Halo, jugué la campaña de Halo un rato. Antes de perder el Game Pass. Con Game Pass. Sí, todos, sí, sí. Fue como, ¿de qué hacemos? ¿Lo sí, pueden hacemos? ¿Por qué no lo renuevan? Porque cuesta dinero. No, pueden crear un perfil. ¿Me vas a dar dinero? ¿Para jugar con 10 pesos? Ajá. Y haz de cuenta que se comparte al resto de las cuentas de tú, que estén en el Xbox. Entonces ya puedes jugar. Ah, pero es que yo no tengo Xbox. ¿En el Xbox? Bueno, o supongo que es igual, la GPC, sí, supongo. También, ¿no? Se puede. Ah, mira, trucos Xbox desmonetizando este video. Bueno, también. Pero caídos por él, nada más. Exacto, saludos. Afile a mamá que paguen 10 baros por su servicio. Exacto. Fíjense en la mañana, ahora está. No mames, este güey. ¿Quién es? No, pero sí. Ok, bueno, realmente por eso. O sea, creo que este año no jugué nada nuevo más que. O intenté jugar Overwatch. Está ahí, 2-3. Me gustó. Overwatch 2. No, porque, o sea, sí me llama la atención, pero todavía no lo entiendo. O sea, todavía no lo entiendo bien. O sea, es como. Dice el posible nuevo Xenoblade que se está chido. ¿Te gusta el Overwatch? A ver, ¿cuál es el favorito? A ver, si eres fan del Overwatch, ¿cuál es el Over más chido? Pinches tíos pedo. Exacto. Ya, tío, me está espantando. Señor, suélteme, me lastimo. Exacto, o sea, las cosas nuevas que jugué, estoy intentando entender, a ver, como creo que, pues, Halo, o sea, Halo, la campaña, el multijugador. Ajá, el Infinite. Sí. Está chida. O sea, no lo terminé. Igual porque se acabó el Game Pass. Sí, ya no puedo. Perdóname, que te compro la serie de Halo. Ah, es una serie y existe. Sí, pero... sí, no. O sea, es que sí, pero no. Está. Sí. O sea, sí espero algo para la segunda temporada. Va a haber segunda temporada. Pero lo que pusieron está. Lo que, sí. Ajá, o sea. Ya nadie mencionó Halo. ¿Sí? No me molestó. Es que no ni ver el pene a Master Chief. No le vimos, solo se perdió su virginidad. Ese es tu héroe, perdido su virginidad ahí. Gracias, es que respeto que vieron. Y además te pusiste cerca de él. Sí, exacto. Sí. Ya el viejo peor está durmiendo a las 10 de la mañana. Vámonos ya. Bueno, sigue, sigue, sigue. Exacto, entonces creo que esos son los juegos más nuevos. A ver si me acuerdo de algo. Uno es que este año no tiene que ser nuevo. Sí, exacto. Entonces, pues yo prácticamente he estado jugando los juegos que dejé olvidados. Ese fue como mi año. O sea, fue como. Es a ver, de los juegos. Sí, de tu backlog. Ándale, exacto. Sí, o sea, comencé a jugar, por ejemplo, Crash. Crash Bandicoot 1 ya casi lo terminé de platinar. O sea, retomé Crash Team Racing. ¿Crash qué? Crash Bandicoot 1. El 1. ¿No lo habías platinado? O sea, es que ya los pasé, pero no los había platinado porque también es una cuestión de clavarse. Es que no solamente es, voy es a... Es que pasa el primer, pasa sí, el nivel final, pero sin que te toque sin nadie. Sin que te toque nadie. Pero no es, todo no es mejor hacer esas cosas para las gemas y las religiones. Sí, exacto. Cuando lo estás jugando, porque si no se te olvida. No, fue difícil. Exacto. Es que Crash tiene una mecánica más sencilla. Sí, no es como sí y no, porque cambia. Sí, pero sí cambia. No recuerdas los niveles. Sí, exacto. Es que sí y no, porque sí cambia mucho. O sea, una vez que agarras el Crash, ya es como, ok, cuesta la subida, pero ya después es bajada. Entonces, es difícil, pero como que te motiva porque en el PlayStation, con las personas que te sigues, te dice dónde llegó él. O sea, te pone como, si David hizo el reto de la gema,
te pone David llegó aquí y te pone y tú estás aquí, entonces como creo que puedo hacerlo un poquito mejor y entonces ya agarras y sales y así. Y los saludos a ¿cómo se llama? Axel. Axel. Axel el de Axel Rose. ¿El de Billy Song? No, el de Axel Rose te gané. No es cierto, no, este, no. Gran rola, su chavo. No, pero es que no, creo que no. Sí, es él. El que gracias tenía, por Leaf Alet. Su cabellito y, su, y tenía lentes y estaba. Y organizaba los torneos en la UEFA. Billy Song, el Axel. Ah, bueno, el Axel, creo que a él lo tengo agregado. No sé si sea él o Tony. Lo tengo agregado. Tony no usaba lentes. Sí. ¿Tony Dalton? Bueno, Tony Dalton. Tony Dalton. No, bueno, el punto es que tengo a alguien agregado de los de Embiid. No, de los de Billison. No, Billison. Y ahí, pues ahí se ve como dice, él llegó aquí y tú llegaste aquí. Tu pues, orgullo salió. Entonces es como, ah, bueno, entonces voy a llegar acá. Y en algunos sí estás cabrón, la neta, no te puedo alcanzar, pero en otras sí me la pelaste. ¿No es cierto? Uy. Pero es eso, o sea, he estado retomando todos los juegos que he dejado y acabarlos al 100. Ese ha sido mi año, como que todos los juegos que incluso nada más terminé una vez o dejé a la mitad, los he estado terminando. Puppeteer. Ah, y el que sí terminé este año fue Puppeteer, que es un juego del... Hermoso. Hermoso y del extinto estudio Japan Studio, porque ya se deshizo para comenzar a portear juegos, esas cosas. Pero creo que también Japan Studio hizo, creo que el de Gravity Rush. Gravity Rush. Es un juegazo también. Estaba diciendo Gravity Falls. Gravity Falls. Sí, no. Puppeteer fue un gran juego, la neta. De doblaje y todo eso. Estuvo bastante, bastante bueno. ¿De qué? ¿De qué? Sigue. Ok, bueno. Acabé un juego que está hermoso. Doblaje muy bueno. Puppeteer. Estuve jugando el. Y creo que el único juego que se mantiene todavía actual es Pokémon Unite. Que lo he estado jugando un chingo de tiempo. Demasiado. O sea, ¿cuántas horas? Ni idea. Pues pongan en cuenta que casi todos los días juego como una hora mínimo. ¿Dónde está tu suite? Extendime 3 horas. No sé, está ahí. Qué horror, güey. O sea, y Javi por dentro, yo no, también o sea, quisiera ser esa persona. No, porque ¿no? Sí, él solo sí. O sea, yo sí puedo ver mis cosas. Queríamos hurgar en tu perfil de ¿sí? Pues, ¿cómo sé cómo se quita eso? Pues ya, quitas. Busca un tutorial. Haz un tutorial. Es que una vez lo puse y ya no supe cómo salirme de ahí. Por eso a lo mejor no ves nuestros nombres en el Splatoon. No, pero solo es en el juego. Pero bien que ande. Ya se conecta a las 3 de la mañana. David se conectó a las 2 de la tarde. Porque ahí dice. Avi se conectó a las 12 para jugar así, güey. Pues es que ahí dice, güey. Nier Automata. ¿Sí? Es que ahí dice totalmente, entonces, bueno, creo que... 1015 horas de Pokémon. ¡Verga, güey! 1015 horas. Y aún así sigo valiendo verga. ¿Cuántas horas tengo en total? Ya déjalo. ¿1015 horas? ¿Es mucho o poquito? Pues 1015, yo mi juego más fue de 150. Ah, bueno, ¿qué? Un día tiene 24 horas. Tienes ahí. ¿Cuántos días me la pelan? ¿O cuántas horas he aprovechado mi vida? Sí. Sí. Pero mira, tiene 1065 horas en Smash Bros. Ahí va, pero yo siento que, o sea que va a ha perdido a 2000. He perdido horas en los juegos. Y también Crafting Racing. Nah, tiene 65 horas. Nah, es que no. A ver, espérame. ¿Cuántas tiene en Unite? 1015. Sí. Cabrón, vas a hacer el cargo. Ingeniero, soy ingeniero, fíjense. Por lo menos 3 horas diarias, güey. 3 horas diarias, por lo mínimo, sí. De wow. 1 a 3 horas. Y luego 3 horas no, de stream, man. Estás loco. ¿Sí? Ah, pues déjate adulto, ilustración que nos recuerda que es el control de tu vida. Pausa de stream. Pausa de stream. Pero Pokémon Unite ya existía el 1 de enero, güey, porque si no esto va a estar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué estás dibujando a las 4 a.m.? Porque perdí el control de mi vida. Es cierto. Ese ya. Ah, sí, cierto. ¿Por qué estás dibujando el escopio? Esto es lo que me pasa todos los octubres, amigos. Aquí está. Todo. Toda la vida. Ya todos los meses. Va a llegar. Sí, cierto. Ahora vamos a dibujar lo mejor de enero. Exacto. Y esperen algo chingón en febrero, porque dura poquito. No, en enero va a ser como, no, chicos, vamos a dibujar a sus reyes favoritos, a sus nacimientos favoritos. ¿Qué más pasa en enero? Pero bueno, ese fue Pokémon Unite hasta ahorita. La rosca, sí. La rosca, reyes. Tamales. Reto de tamales. Sí, salió tu tamal favorito, ¿no? Me gusta cómo piensa. Tamal herido. Contratemos. Sí, entonces he estado jugando eso. Prácticamente juegos multijugador.
pues, para jugar con la familia. Amigos, familia, amigos, sí. Es que sí, yo soy de comprar esos juegos pendejos de cuatro jugadores siempre para jugarlos. De hecho, hay uno muy bueno de arreglar cosas ahí, lo acabo de comprar. ¿Y qué dice 22 horas? Bob el constructor. ¿22 horas? ¿Dice Dungeons? Ah, ese también está chido. ¿Racing Pigs? ¿Tools Up? Excelente, Tools Up. Un saludo a Eddie Du y a Belvar. Este lo jugamos, casi lo acabamos en un día. Estuvo chido. Empecé este juego hace 2 días. Exacto, o sea, ya. Le lo acabó. Ya lo acabamos. Es que Eddie Du se vició. O sea, yo lo compré para jugar cuando nos reunimos. Pero es de arreglar. O sea, es como, quita el papel tapiz, pon el papel tapiz. Ahora decora esto. ¡Qué divertido! Estamos divirtiendo porque es de pendejadas. Pero después Eddie Du dijo, hay que acabarlo. No. Yo dije, no mames, en serio, pero es que no, hay que acabarlo. Y así nos fuimos. No, porque me gusta lo serio que suena eso. Exacto. No, sí, él decía, hay que conseguir las 3 estrellas. Y era, pues, hay que conseguir las 3 estrellas. Ahí estuvimos todo el día acabándolo. Y lo acabamos. Muy buen juego para jugar en. Pero lo pueden acabar. ¿Cómo? No lo van a acabar. ¿Ya lo acabaron? Ah. Sí, de hecho tuve que comprar el DLC, sí. Porque ya creo que Eddie quería más. Tuve. Sí, no, sí, es que agarró. Pokémon, bien, gracias. Es que acaba. No, costaba 100 pesos. ¿Sabes cuánto te va a costar, güey? ¿Por qué no juegas Jump King, güey? Porque es en, ¿cuál es? Está muy bueno, güey. Está divertido. ¿Te va a gustar? Sí, creo que lo tengas. ¿Sí? Vale, el de. ¿Es un cuadradito que va así? No. Tú no tienes como un. De esos bastoncitos donde saltas. Y tú descárgalo, güey. Okay. Te vas a divertir. Compré uno de carrera de salchichas. Ahorita lo podemos poner para probarlo. Si pero bueno, el punto es que se vició. Compro ese tipo de juegos. Es como que he dedicado a comprar juegos indies, a acabar los que tengo y dedicarle al parecer mi vida entera a Pokémon Unite. Espero algún día me traigas algo de bueno. De en verdad, eso es inmersión. Sí, es que está muy chido. Más grandes que va a tener Mamitas. Sí. Club, Mamitas Club, sí. Yo me comprometo 3 horas diarias, güey. Sí, él sí tiene pasaporte. Sí. Yo le hicieron la pasaporte. No necesita permiso de sus papás. Exacto, yo necesito permiso. Sí. Soy autodependiente. No necesito permiso para viajar porque no tengo pasaporte. Exacto, sí, nada más. Ya le toca acá a los vecinos. Ya les toca a los. ¿Cuáles son sus juegos favoritos del año? ¿Yo? ¿Qué? Yo creo que me voy a ir por Cult of the Lamb. No, lo quito. ¿Cult of the Lamb? Cult of the Lamb es, creo que el juego que más me gastó tiempo, más me absorbió, más me necesitó tiempo. Ya estoy bien con eso. ¿Cuál? Cult of the Lamb. Sí, claro. Sí, ya sé cuál, sí. Me jaló mucho tiempo. ¿El de las ovejitas? Sí. Ese se ve bueno. Es una gran mezcla. Es una gran mezcla porque... Pues es, por una parte es administración de recursos, tienes que hacer tu mini Animal Crossing. Uh-huh. Y está lindo. ¿Es roguelike? Es roguelike. Sí. Tienes tenis Panam. Mi culto se llamaba Heaven. No, era Heavens. Era una mezcla entre Heaven's Gate y Heaven's Gate. Heaven's Gate es un culto que era caracterizado por los tenis, y Jonestown era el de Jim Jones. Jim Jones. Que es el que mató mucha gente con Kool-Aid. Por eso Kool-Aid es malo. Pues sí, bueno, hay una frase que dice en Latinoamérica que es que te tomaste el Kool-Aid, porque en Jonestown al final todos los que eran parte del culto pues tomaron Kool-Aid envenenado. Y los que no tomaban Kool-Aid les disparaban. Sí, los que no lo quisieron los dispararon. Pero los dungeons están muy chidos. Te da la oportunidad de hacerlos como muy muy reservado. Procedural, y, ¿no? Sí, procedural. No hay ninguno igual y todo eso es horrible. Uh-huh. Por ejemplo, con Crypt of the Necrodancer me costó mucho trabajo acabarlo. Porque el ritmo. La ritma. Ajá. Y como que los dungeons el hecho de que fueran procedurales no me terminó de terminarlo. Pero Cult of the Lamb te da chance de hacerlo muy reservado o hacerlo como un puto loco desquiciado, porque puedes levelarte al punto en el que si no te tocan en el primer cuadro del dungeon, puedes llegar bien mamado con el malo y casi chingártelo en golpe. Entonces es cosa de que realmente tengas buenos reflejos y buena chance de hacerlo. El segundo yo creo que fue Tokyo Ghostwire. Salió muy bueno. Es lo que te decía, creo que por soccer de Japón, Javi, estar como jugando en ese pueblo es muy chido.
Este, o sea, este es un juego muy decisivo. Muy chido. O sea, el hecho de que sean yokais y sean demonios y prácticamente sea como, como un mundo muy basado en eso, está chido. Me llamó mucho. No lo he acabado porque lo empecé en el Play de mi hermano, en el Play 5 de mi hermano. Y me ha dado mucha hueva hacer la migración Bethesda de ahí al mío. Este. Y estoy jugando la beta de Street Fighter 6. Que está muy cabrona, está muy chida. Tengo mis sentimientos encontrados con el modo con los controles, porque está el Modern Mode y el Classic Mode, y es, los inputs son muy diferentes en uno y en otro. Pero está muy bonito, la animación está muy cerda. Ahorita que revelaron a Manon, que es una... Es una mano grande. A Manon. Una manona. Es una personaje francesa, pero todos sus movimientos se basan en el en baile, en ballet. Entonces hay animaciones tan muy cerdas. El grab, puedes ver cómo pasa el pie detrás del oponente, lo carga, lo avienta, está muy cerdo. Este, entonces yo creo que Street Fighter 6 va a estar muy cabrón. Me clavé mucho también con Guilty Gear. Este, en el año Guilty Gear, con Guilty Gear está muy chido también. Digo, nada más acá el sujeto que tengo a mi lado no puede mantener controlado su puto delfín. O sea, ¿es eufemismo para su pene o qué? No. Bueno, también, pero de eso no me quejo. Yo no, May, una personaje, es el Guile de ahí. Es Guile, este, sí. Y avienta boom. Un... Y avienta, en vez de aventar un Sonic Boom, te avienta un puto delfín. Sí. Delfín Boom. Que es, sí. Que es fácil. Sí, avienta un delfín. Y es de carne. Un delfín de carne. Es el origin story del Pokémon ese, que es un delfín. Antes lo aventaban así. Este, yo creo que esos... son en los highlights. Esos son mis 5 3x3. No, y me puedo aventar toda la noche. No, porque también Overwatch. Este, regresé a Overwatch 2 después de 4 años. Después de 4 años. Y sí está bueno. Pues es que es lo mismo. O sea, no, Overwatch, gratis, ¿no? Overwatch 2, lo que decía Javier. Pero gratis. Overwatch 2, lo que le decía Javier, es que era la promesa del PvE. Que era una historia. El PvE. Toda esta capacidad de levelear los poderes de Tracer, de, o sea, todos los héroes tenían como una subcategoría en sus armas en las que era diferente. Hanzo tenía una flecha que se esparcía por todos lados, Tracer la Pulse Bomb, creo que eran varias. Torbjorn ya podía poner 3 torretas y unas lanzaban fuego. Mei, cuando se curaba en su cubito de hielo, después de que se salía, hacía como una cosa criogénica y congelaba todo a su alrededor. Entonces, eso era la promesa de Overwatch 2. Por eso te decía Javier que sigue siendo Overwatch 1. De hecho, ahorita que está la temporada de diciembre, regresaron un montón de mapas que no estaban. O sea, siguen los mismos mapas. O sea, regresó Blizzard World, regresó este... Rialto. Regresaron varios mapas que no estaban en la temporada anterior. Entró Rama, con la salida entró Junker Queen, entró Kiriko, que es una healer, yo por problemas de confianza, Kiriko, este, yo por problemas de confianza terminé siendo healer dedicado, y este, y entonces, una... y soy Mercy, soy main Mercy, soy main Mercy y Kiriko. Sí, cuando estén jugando, recuerden, él puede ser su Mercy. No, déjame decirle, no es por nada, ojalá ya esté grabada, pero ayer me aventé un clutch bien cabrón, este, carré la pinche partida, este. Y algunos jueguitos ahí. Volví con Phoenix Wright, el Collection, y uno que se llama no me acuerdo, lo busqué porque dije, se me va a olvidar. Hazelnut Hex es un Bullet Hell, como muy Gradius, este, de una bruja que es como una bruja del cereal. Y ya. Esos me gustan. Wow, bastante chido. Enter the Gungeon. ¿No te afectó la actualización de Overwatch? ¿En qué sentido? De los nerfeos. ¿Qué apestas? No, fíjate, no. O sea, es que he aprendido a moverme muy cabrón en todo el puto mapa con Mercy. Entonces, de repente hay tanques que se subdivisionan con quererme joder. Pues yo me voy, me regreso. Tienes que localizar a quiénes son los que puedes regresarte para que si te apuntan, salgas hasta el otro lado. A mí se me afectó, porque de Zarya... Fue de Zarya y le bajaron el cooldown al... Zarya se podía separar de los healers y ahorita ya no se puede. Ya tienes que estar ahí. Bueno, ¿eh? Pues Overwatch 2. Excelente. Fortnite. Excelente. Fornite. Y regresé a Street Fighter 2. Excelente. Órale. Nunca lo dejaste. No, no sí, sí lo estabas dejé. Estabas en el 5 más bien. Estaba en el 5 y ahorita me pasé al 2. ¿Y cuál 2? Final Cara.
El New Charter. Ah, perdón, pausa. El Uber, esperemos que estés bien, Rappi, pero canceló. Probablemente explotó en el camino. Sí. Sí. Ah, ok. Lo asaltaron, básicamente. Sí, algo pasó. Aquí no lo sé. Bueno, entonces, dura. Esperemos estés bien. Vivo. Y ya, esperando más bien Street Fighter 6 y Resident Evil 4. ¿Ustedes ya? ¿Tú no has probado la beta todavía? No, no me llegó el código. Eres la persona que creo que más debería. Sí, que más se la merecía. El que más merecía la beta. ¿Sí? ¿Este viejo pedorro qué? No, pero la merecías. Que él lo quiere jugar, sería uno. ¿Por qué? Pero estoy viendo que está viendo a Maximiliano. ¿Por qué tiene Play 5? Tomando su pinche cerveza. Se ve bien. Ya. Chiasco. O sea, hasta este cabrón luego me manda clips. Y es que, qué poca madre, la verdad, sí te mamas. ¿Por qué? No lo hace para burlarse, güey. No lo creas, pinche culero. No soy tú. Come caca, no soy es como, mira, estoy con alguien, tú no. Chida y tú. ¡Wow! Bueno, no sé. Yo soy la más chida. Pero sí, ¿qué otro güey te falta en la madre? Pelea, pelea. Más. Bueno, no, pero bueno, al final ya sigamos aquí. ¿Y ya? Sencillito. Sí, ¿eh? Carismático. La verdad estuvo bien. ¿Qué les pareció en general? Porque también tuvimos los anteriores años, no estaban llegando como los juegos a cuentagotas. Nintendo yo creo que este año se rifó muy cabrón y se vieron mucho en los Game Awards. Pero, y bueno, PlayStation también ya empezó a soltar muchos, pues ya sus juegos fuertes. Ya soltó God of War Ragnarok. Entonces, lo que sí ahora me interesa es ver qué va a pasar el próximo año. Porque, bueno, Nintendo tiene... Tears of the Kingdom. Nuevo ahí. Nintendo Switch. Y la verdad, yo sí tengo la teoría de que va a haber un nuevo Nintendo Switch. Sí, no, teoría sin bases. Sí, sin bases, ese sí no es sin bases. Eso, en mi corazón sale que yo creo que va a salir. Yo creo que va a salir. Pero. Para que nos dé sus siento. Juegos. ¿De qué? Alguien falta que nos dé sus juegos. ¿Quién? 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 Pues sí. Llámala. Está muy llamado. Está dormida. Está muy falocentrista. ¿Y si va a venir? Ah, Hulkan. Mientras vayamos hablando, ¿cómo va a haber un nuevo? Que nos esperen en el 2023, amigos. Nos espera acción, diversión, emoción. Va a estar bien, perro. ¿Qué juegos ahorita en lo que llega? No es cierto, que solamente estoy sorprendido. La puerta de Totó toda dormida. Si quieres del fondo, sin que salga. Sí. ¿Qué salida? Nuestra quinta se nombró que va a permanecer en anonimato. Ya salió un montón, salió ya, en stream. Ya lo han comido. Esa vi. Ya lo han visto en clásicos. ¿Sí? Como no viene porque le damos pena, pero no hay pedo. Es igual de vieja pedorra que todos nosotros. Nos va a decir su elección de tres juegos que le cautivaron en este hermoso 2022. Así que, amigo, por favor. Pues Xenoblade 3, 3 veces. ¿Tres veces? No hay más. Uno por cada. Kirby llorando ahí atrás. No, también Kirby. Kirby, sí. Yo creo que Kirby, bueno, fue al principio del año. Sí. También estuve mucho tiempo, demasiado tiempo. Sí, 3 de la mañana. Sí, pero lo platiné 100%. ¿Estuvo difícil platinarlo? Para mí, sí. Es que el jefe final es... O sea, tuve que buscar con qué poder era más fácil. Vandal. Porque no pude. Fuego. Espada, ¿no? ¿Era con fuego o espada? Espada porque podías bloquear. No, y porque te regenera la vida. Y también la que te regenera la vida. Y pues yo lo hacía con el tornado. Y nomás no podía. Ah, sí. Es que si eran muy fácil. Sí. Es que todos tenemos nuestro ítem favorito. Sí, tormenta. Y están muy padres porque, o sea, eran 3 niveles, pero, o sea, sí eran 5 porque era 3, estrellita, estrellita, entonces podrías hacerlo muy fuerte, pero, o sea, ya tenías que invertir demasiado tiempo. Y pues, Xenoblade, yo creo. Y bueno, de Xenoblade, Rex, héroe o amenaza. Ay, no, decepción total. ¿Por qué? Es el CEO del sexo. Exacto, o sea, me cayó del pedestal. O sea, es tan tierno. Según tú, ¿qué esperabas? ¿Que se quedara todo el tiempo ahí simpeando a Pyra? Pero, ¿por qué se tenía que quedar sexo? Todas? Bueno, en teoría solo sería dos, porque Pyra imitará la luz. Ay, se... Ey. Pues en orden, corre, polo. ¿Hay sexo ahí? Entonces, pero que se dio a todas. Ah, entonces qué aburrido. No, sí. Espiritual. Fue sexo mental. Sí. Bueno, solo digo que. Ese dato.
Pero, súper innecesario. Bueno, si en el DLC resulta que los hijos de Ed tienen relevancia. ¡Está embarazado! O sea, si todo entonces no fue sexo mental. Si no lo jugaron, ya. ¿Es hecho real? Ya pasaron tres semanas. Que yo me spoileé de la manera más pendeja. Estaba jugando Xenoblade Chronicles 2 y me apareció esa escena. Y yo, pues, ¿en qué parte de Xenoblade Chronicles 2 sale esto, no? Y ya, ni siquiera había acabado la historia. Y fue como de, me puse a investigar y pronto aparece como el clip de Xenoblade 3. Y yo de, me acabo de spoilear. Me acabo pero yo decidí buscarlo también. Sí, no, ya nada más. Porque yo, bueno, es que ya estaba con mi hermano. Para colmo, ya estaba con mi hermano, que afortunadamente no ve el show. Y Pokémon, esa y le andaba aplicando y diciendo, oye, ¿con quién se va a quedar al final? No, pues no sé y tal, y yo, pero es que hay una foto, ¿no? Donde que al final salen y salen todos y no, yo no me acuerdo de ninguna foto. O sea, ya le estabas poniendo a mi hermano, pero mi hermano me tiró de pendejo, de nada, estás viendo puros fanfics, y yo, no, sí, está. Y ese le voy a enseñar, pero yo cuando vi de la nueva escena de Xenoblade, creo que sí, yo, oh, creo que sí era falso, hermano. No me creas. No me creas. Yo, estoy bien pendejo. Porque aparentemente era como un reveal, ¿no? Así, muy importante, y ya me lo arruiné, soy un pendejo. Sí. Bastante lo que sí es que es el Xenoblade más fácil. ¿El 3? Órale. Bastante. Eso he escuchado. Yo me metí 88 horas en Xenoblade 2. Es que tiene interfaces raras aparte. Se puede uno esperar echarse. Okay. Xenoblade 3, pero para acabar la historia, ajá, nada más, como 50. Xenoblade X, el del Wii U. Eso está bien raro también. Dicen que es el peor. Es muy complejo. Es complejo, no es peorcito, es complejo. No, es que lo más raro de ese juego son, es que se supone que todo el deal es de que puedes usar mechas. Y los pinches mechas aparecen hasta la mitad del juego. Y luego se supone que hace poco estaba viendo como, ya ves, de WatchMojo.com. Sacaron su top de los 10 jefes que cada vez, bueno, que son los más difíciles. Y entre ellos metieron el jefe final de Xenoblade Chronicles X. Porque aparentemente el gimmick era de que era un güey con un chingo de vida. Y la única manera de ganarle es que tú peleabas con él, pero ya va gente en línea que se lo puteaba. El peor es que como ya no hay gente en línea, te lo tienes que putear tú solo y te voy a tomar semanas sin apagar el Wii U. O así como que tienes que estarle puteando. Y ya porque ya no hay raza que te llegue a tirarte paro porque ya no hay servidores. ¿Cuál? En Xenoblade Chronicles X. Sí, entonces ya es como de, o sea, el juego está como para su momento. Es el jefe final, güey. No le puedo ganar. No, pues, tenía el Xenoblade X, es que era, quisieron hacerlo muy social. Y pues no había sociedad. En una consola, ¿no? Que casi nadie compra. Sí. Es que yo no. Bueno, no lo pongas en TikTok porque me dan amenazas de muerte aparentemente, ¿verdad? Ah, dos también pendejos. Sí. Y el tercero también estuvo. Ay, pues ahorita que empecé, Nier Automata. Nier Automata. ¿Cómo corren en Switch? Se ve chido. Bien, solo se me ha hinchado un par de veces. Que una vez, o sea, lo malo es que cuando Tubi va corriendo, corre más rápido que la cámara. Entonces, como que se tarda un poquito. La cámara. O sea, al que ves en el frame es al otro güey y Tubi va. Es que el camarón, o sea, se cansa. Ah, como... sí. Es un laquito ahí. Sí. Y sí se me llegó a caer ella, quién sabe a dónde. ¡Concha tu madre! ¡Concha tu madre! ¡Concha tu madre! Y luego ya reaccionó. O sea, ya como que cargó todo y yo. Es que sí le duele a Nintendo, sí le duele ese tipo de cosas. Pero lo portearon bastante bien, o sea, no se atora tanto como de que no, sufra de frames. Yo lo vi y se ve bien. Y como sí, decías tú, ¿sí? De eso que, es lo importante. De que hay cosas de preciosismo que ya no notas hasta que te las marcan. Pues así también ese, el port quedó a ese nivel. Sí, yo he escuchado que habla de la optimización que hizo PlayStation, que no era tan buena y que el Switch la hizo bien. Pero entonces la historia también te. Sí, aunque, o sea, acabé la primera vez y, o sea, le decía a David de que estaba crasheando. O sea, no entendí que, o sea, cuál es el objetivo de su historia, tengo mis preguntas, no me resolvió ni una sola. Y ya fue como de, continúa. Y yo, bueno. Le pone, lo que hace el final, Z. Pero sí tiene momentos muy fuertes, o sea, como muy creepy. O sea, sí me da miedo. Sí, se me fue esto. Yo decía que entonces. Sí, está. Sí, no, cuando lo terminé, necesito tu respuesta. Así, terminado, tener no, y es que luego. Tu cenoneta. O sea, lo acabé la primera vez, pues ya. Quiero media cuartilla de qué es lo que piensas. Y empezó a correr como el trailer y dije, la mitad de eso, no lo he visto.
Estaba yo bien confundida de, es que no entiendo. Y David, ay, no, continúa, y no sé qué. Pero, claro, no sé. Lo voy a ¿pero qué? A ¿qué va a ser un segundo? Dejé muchas misiones. Yo, no, deja tu save file así. No, pero es que me hace falta. No, así va bien. Sí, es que bien. Eso me dolió muchísimo, que no me avisaran que ya se iba a acabar porque me faltaban misiones. O sea, yo así de, no, es que esto no está acabado. Y eso también es importante para algún punto. Ya, ya veremos en unas semanas qué tal. Pero no me faltaba ¿cómo tanto, te sientes? Como 4 nada más. Cuatro misiones. ¿Ya? Okay. Y bueno, como otras. Y ya me spoileas también. Todavía le falta un buen. Y ya luego empezaron los créditos y yo, ¿qué? No entendí nada. ¡Otro juego! Javi, bueno, gracias por pinches nada. Soy Noble Core con ustedes. O sea, ya salió una nueva. Porque además, ¿cuántas horas vas a llevar? ¿Como unas 10? No, yo creo que 20. A ver, buen punto. Hay que ver. Mis... Ya vamos de chismosos. Ah, no más. A ver, Switch. Y como al principio. Bueno, de hecho, tengo tu celda aquí. Me iba a costar mucho trabajo. Pues por eso te lo voy a tener que parar. Pero ya está, así. Ya lo manejo bien. No, tenía todas las skins. Pero tu top sigue siendo Animal Crossing. Con 560 horas. Sí, ahora, sí. La mitad no, de Unite. Tenía más en el Xenoblade 2. Tenía 450. ¿Verdad? Sí, obtuviste todas las Blades. No, todavía no. No me salieron en el estúpido racha. ¿Xenoblade 2? ¿Cuál te faltó? Como 3. Pero si agarraste las que aparte tienes que conseguir como raro, Marín. ¿Cómo? Es que hay unas blades que tienes que conseguir como, ah, sí, es que tienes que hacer pesca y luego el güey sales y aparece el güey, oh, hola, soy una blade. Ah, creo que eso sí lo hice. Wow. O sea, me salieron, ¡hola! Me faltaron los más raros en el gacha. Eso no. Ah, qué castroso. Sí, pero algún día voy a regresar. Pero me di cuenta que perdí mi juego. Que perdí la vida, dice, perdí mi tiempo, pero se guarda en la nube. Como algo que dice no, o sea, perdí el cartucho. Ya te la pelas. Sí. Ah, chinga. Pero la caja sí la tienes, dice. No, tampoco. Es que te digo que siento que la que está por ahí. Fuerte la posibilidad de que lo hayas jugado en el mío. O sea, que el no que jugaste era mi cartucho. Porque yo jugué primero que tú. No, el 2 no. Que hueles feo, dice. Que ya te bañes. ¿Tienes, ya, dámelo. Bienvenido, güey. Tienes 45 horas en Xenoblade Chronicles 2 Torna. ¿Qué es eso? Es el DLC. El DLC. Y el DLC dura 45 horas. No, sí, güey. El DLC que te venden en un cartuchito aparte. Ajá. No lo puedes des- también puedes comerlo, pero lo chido es tener el cartucho. Bueno. Sí. Torna yo no lo he jugado. Yo tampoco, voy a aprovecharlo. ¿Qué me acabo de meter? Eso es amable. Ahora ya me dieron ganas de estar ahí. Pero bueno, chicos, y este. También cambia la mecánica del juego. Entonces. Sí, cambia mucho la mecánica. Sí. Ah, ok, qué chido. Oye. De hecho, dicen que el 3 se parece más al de Torna. Ninguno Torna, ¿no? Se compara. Sí, porque ahí, o sea, en vez de que sean los Blades, hay Switch. Ya viene Animal Crossing en las 1065. Pero sí está muy bueno. Qué grande este juego. Mucha historia del 2. O sea, que falta como para que entiendas todo. Wow. Es necesario. Uf, bueno, pues así yo ya quiero probarlo. Pues bueno, chicos, pues fue un gran 2022. Ya estamos en el 2023. Y antes de irnos, uh-huh, desearles a todos que tengan un feliz año nuevo y que se les vaya del culo el resto del año. Uh-huh. ¿Qué es lo que más esperan? ¿Hay algún juego que ustedes estén esperando? Vamos a empezar por Mario. Tears of the Kingdom, excelente, qué bien que lo... No pueden escogerlo dos veces, ¿eh? Mario, por fin, explícanos, solamente tú, nadie más puede hablar, de por qué tu juego más esperado es el Tears of the Kingdom. Porque creo que es lo único que sé que va a salir. Excelente, no hay que... No necesitamos decir nada más al respecto, porque... ¿Qué vas a salir? Cámbiame mi respuesta. Vale, es caca, güey. No, es cierto, a ver, primero David, ¿cuál es tu juego que más estás esperando? Zelda, sí, ya de plano. Pero bueno, es que es muy obvio, ¿no? Todos estamos esperando. Tú estamos tienes una motivación. Ese es el... No, de que yo si sale consola con juego... Yo te digo que va a salir un nuevo Switch, güey. ¿Vas a comprar consola con ¿Crees que hicieran eso? Sí. Salió con Pokémon.
¿Crees que con Zelda no lo van a hacer? ¿Cómo que con Pokémon? Ah, no, 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 pero nos referimos a que salga un nuevo Switch. Ah, o sea, ya el Switch Pro. Aunque no. Ajá, no, en serio. Pero si es el OLED de Zelda. Ajá, pero es que él va a tener. ¿En serio? Es que va a tener la excusa perfecta para comprarse el OLED ahora sí. No mark my words, pero si no hay. ¿Te acuerdas de Japón? Porque OLED no va a estar en. O sea, no con la pantalla. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, ese es el light. Pero tienes que comprarte la versión más mamalona que salga, por favor. Para que valga la pena. La más mamalona. La mamalona más cabrona. La más mamalona. Bueno, pues que es, insisto, es muy obvio. La verdad, todos creo que estamos muy emocionados de Tears of the Kingdom. ¿El Tears of the qué? Tears of the Kingdom. Yo no sé, yo no tanto. Ah, tú comes caca, güey. No, acepto que es un mal. Cállate. Es un mal juego. Pero a mí lo que me llamaba mucho de Zelda, y es lo que siempre le digo a la vez que hablamos de Zelda favorito, es A Link to the Past. Ajá. Y me gustaban mucho los Dungeons. Me gustaban mucho los Dungeons. Y eso era lo que me ganaba de Zelda. Sí. Breath of the Wild es muy bueno, pero no me capturó como esos. Ok. O sea, no es que sea malo. No te, a mí. No, no te late, por ejemplo, que también cambiaron los dungeons por las. ¿Cómo eran? ¿Cómo se llamaban? Las bestias divinas. No. Ah, bueno, sí, las bestias divinas eran medio los dungeons. Los shrines que eran. Aquí mandan las bestias divinas. Con esos. No, pero sí entiendo que Zelda siempre marca algo importante. Lícame allí. Pues es probable que de hecho vayan a regresar los dungeons. Sí, no, y aparte, a veces Zelda es más fuerte que Mario. Como sí. Sí, yo creo que a putazos sí. O sea, digo, sí, le gana. No ganar, una verdeada. Se ve muy bien. Sí, a ver, pongámoslo a prueba. A ver, pongámoslo a prueba. Mario, rápido, ya nada más para acabar ya. ¿Cuál es tu juego que estás más? ¿Y el cuál dijo? No, por eso vamos así en orden. Y va a sacar su lista. Pinche Mario, güey. El que venga a la mente, güey. Güey, quiero saber. Spider-Man 2 va a salir 60 años. Sí. Spider-Man se sí, finales. ¿Se va a salir? Finales. O sea, todavía no hay nada, pero dicen que en 2020. Me gusta mucho. El Tears of the Kingdom sí es también de mis más esperados. No le copies. Pero si va a ser Spider-Man 2, podría ser Spider-Man 2. Si no, The Space también, el remake. Va a salir en ya. En ese marzo, va a salir, ¿no? En marzo. Ajá. Es que habías dicho otros, ¿no? Que iban a posponer, Javi. Para no chocar con. Ah, bueno, no. Van a posponerlo, pero en meses. Pero no más. Bueno, esa era parte de mi teoría de porque creo que va a haber un nuevo Switch. Los juegos que iban a exigir más poder del Switch, como por ejemplo Harry Potter, Hogwarts Legacy. Sí, no, está súper trepado en que va a haber un nuevo Switch. Va a haber un nuevo Switch, güey. Todos van a quedar como unos pendejos. ¡Ay, reptilianos! La Tierra es plana. Oye, el Switch Pro es como el Yeti que ha estado. El Switch Pro está desde el año 1. Desde el año 1 que salió, la gente dijo: ¿qué no es 4K? Van a sacar otro, ¿verdad? Güey, no, a ver un nuevo Switch, güey. No le pueden hacer eso porque su consola más vendida en sacar uno sería una mentada de madre para la gente que ya compró un Switch. Que son medio mundo, güey. Ya, mejor véndanos sin pinche drift. Eso es lo que deben de hacer. Ese sería el nuevo Switch. No, vale, verga. Bueno, yo creo nada más, tengo teorías, pero obviamente cuando hablo de un nuevo Switch hablo como el cambio de 10 a 3DS. O sea, no creo que sea como una consola ¿XL? Completamente diferente. Uh-huh. Sino como una versión más poderosa nada más, pero que no necesariamente haga obsoleta al Switch. Sí. Que a lo mucho, que jale a 1080 ya de manera constante. O sea, 4K. Todos los pendejos que creen que un Switch va a correr 4K, no. Sí. Huevos. Mira, 1080 a 60 cuadros. Sí, ya sería. Ya. Sí, 60 cuadros ya sería lo ideal. No, sobre todo lo que necesitas es más poder para poder correr juegos más poderosos. Hardware. Yo lo demás lo digo basado en que Hogwarts Legacy, digamos que. El juego en todas las plataformas va a salir antes que Tears of the Kingdom. Uh-huh. Pero por alguna razón retrasó la versión de Switch a después. Entonces, tengo la teoría de que es probable que estén esperando a que salga una versión más poderosa. Igual y no pasa porque pues, todos los pinches años no ha pasado, ¿no? Y Harry Potter diciendo, ¡ay, este pendejo! ¡Está ayudando! ¡Nada nos salió! ¡Nada nos salió culero! Spider-Man 2 de Marvel sí parece ser que va a salir a finales de 2023. ¿Sí? Y podría ser una buena razón para comprarnos un PlayStation 5 no digas en eso, el Mario. 2024. Ah, ok, no. Sí. 2024 me parece razonable. Desde el siguiente año no mames. Deja que salga la versión con DLC y nos compramos. Sí, exacto, sí. Ya cuando me dicen DLC con Spider-Man, ahí me compro un PlayStation. Sí, exacto, sí, ya. Ya habrá... Que salga la versión Slim. Sí. Yo.
Una actualización mamalona de Pokémon. Sí, no. Aquí están todos los juegos que se van a estrenar, güey. Por si quieres chingar. No, yo traigo el mío. Crash Team Rumble. A ver, bueno, Crash Team Rumble viene, igual va a ser como Pokémon Unite, así que sí, pues ahí está. Otras horas. ¿Vas a dejar Pokémon Unite? No, ¿quién, van a vivir juntos, güey. Van a vivir. Como tú, no sé, como cuando tienes un hijo, no tienes otro hijo, sí, exacto, que sí, la misma atención. Exacto, a los, sí, porque es jugador del 5 en equipo en línea. Entonces, pues, ahí está. Pero mi papá me ha jugado 1,065 horas, a ti solo 20. Ah, pues ¿sabes qué? Voy a dejarte jugarte a ti para jugar, darle más atención al niño. Yeah. No, Crash, realmente, o sea, no sé qué vaya a pasar con Crash, pero me emociona. Simplemente estoy emocionado. Sí, a ver qué pasa. Se ve que está bien hecho. O sea, espero que esté bien hecho. Me llama la atención y eso. Y Mega Man Battle Network, sí, la colección que ahora dice va a ser competitivo. Entonces ahí voy a estar jugando. Para Switch, para Play. Es que ese es el problema, Switch, porque sale para ambas. Pero en PlayStation va a darme logros y trofeitos. Claro, claro. Y pero Nintendo Switch me lo puedo llevar a todos lados y jugar todo el tiempo. Y es uno de esos juegos. No, bácala. Y es. Para él. Mira, tú puedes jugar en el baño. No, es que el truco es lo dejas, te limpias. A él le sorprende que juegues en el baño. Todos jugamos en el baño. Ahí atrapé a mi primer Pokémon. No, yo le estaba diseñando una casita en Happy Home Paradise mientras estaba cagando. Es que no mames. Estaba la morrita de no quiero un tema floral y todo eso. Y yo haciéndole la idea mientras me estaba echando el mayor mojón de mi vida. No mames. Es que neta, yo no puedo jugar. Yo no puedo jugar en el baño, realmente. Pero lo sí, intenté. No, es que, pues yo no puedo jugar. El baño da directo como a fuerte. Le he intentado. Lo he intentado en Chilpancingo. Lo he intentado aquí. Lo he intentado en todos mis. En los dos depas y no. Güey, yo lo único que juego en el baño es Pokémon Go. No. Sí, bueno. Realmente no. Realmente no. Pero es que yo tampoco el celular tampoco lo reviso. Pues deja de jalártela mientras juegas. Entonces cagas, güey. Pues no, es que ¿cómo caga uno de más eso? Es que ando ocupado. Es que realmente. Es que no lo disfruto. Sí, no disfruto cagar. Es que realmente yo voy al baño, hago chido y me voy, güey. O sea, no tengo que pasar más tiempo en el baño. No tienes como esa incertidumbre de güey. Sí, fatal. No, pues es que yo entro al baño. ¿No les pasa que entran luego al baño sin su celular y se siente raro? Así como que llegas, te sientes y yo ahora qué hago, nomás cago y ya. No mames, pues yo eso hago, güey. Sí, ese es el momento para revisar Twitter, güey. No, pues es que los TikToks de Javier los checo en el baño. No mames, yo entro al baño. Ahorita vengo, güey. Si un día reciben un TikTok mío, o sea, es padre, ¿sabes? Cuando te llega un mensaje de Mario, te acaba de enviar un TikTok, es porque está cagando. No, realmente no, o sea, yo voy al baño y cago y ya, güey. O sea, realmente no veo mi celular, ni juego, ni nada. Voy al baño, cago y me salgo. ¡Qué vida tan culera, güey! Sí, güey. ¿Cómo? Que no entiendes por qué luego hay revistas en los baños. Es que, digo, están estrellidos, tal vez. ¿Qué esperas? Ah, bueno, pues nada más. El siguiente año hay dos juegos que, bueno, más allá de los obvios, o sea, Tears of the Kingdom es como el top. Pero Rumble, fíjate que sería interesante, pero yo quiero empezar con los Mega Man básicos todavía. Pero no encuentro dónde darle tiempo. Sí, sí. Dije Crash, pero sí, Mega Man, sí, tienes razón. No, por lo que dijiste, el de Battle Network. Ah, el Battle Network se me hace interesante. Sí, lo que hago. Jugué sí, oye, padre, y sobre todo. Es que es muy de. No sé, es que es como un juego de cartas. ¿Es como de cartas? Es RPG. Es un RPG. Es un RPG. Y con tres rieles, ¿no? Y con chipsitos. Y con chipsitos y cosas. O sea, me llama interesante. O sea, sí. Hicieron lo mismo de Pokémon. Sí. Había una versión como roja, una versión azul. Sí. Tenías que pasarte cartas que no tenía el otro juego. Sí. Ah, ok. ¿Es el Mega Man? Sí, se volvió. Sí, muy sí el Mega Man. Guapo, se volvió muy de nicho en su tiempo. Man, la verdad, no mucha gente lo jugó. Mega Man. La gente que me llegó a jugar, por lo menos que yo sepa. Okay. Sí, ver, y es que todavía en línea, o sea, la fecha, hay, o sea, están jugando, competitivo, ajá, competitivo. Ah, o sea, está chido que y, ya lo y por eso, no sé si lo hicieron a propósito, pero este nuevo, ahí pusieron en el tráiler, va a ser competitivo online. Entonces, vale, como. Es lo que te llamó a ti. Ajá, pues dije, claro, porque están llamando. De que va a haber otros competitivo online. Pero solamente si me late. Se oye padre. Yo, pero al final, los dos juegos que sí me atraen del próximo año va a ser Octopath Traveler 2, que va a salir en febrero. ¿Eh? Sí, lo acabé. Porque lo tengo. Hay un jefe final, porque está raro, porque se cuenta que el juego está diseñado para que. Se preguntó. Sí, pinche castroso, güey. Nada más, ahí me putiza, güey. Nada más. Haz cuenta que el juego está hecho para que lo termines en el nivel 40. Lo acabas chido en nivel 40 sin pedos, pero resulta que hay un puto jefe, güey, secreto,
Y el hijo de perra está en nivel 99, güey. Entonces el juego espera que tú andes como farmeando otros 50 pinches niveles, güey. Y así nada más. Pero sin historia ni nada. Entonces vos tienes 400, ¿eh? Pero tus monos solo suben a 99. Sí, comparte al dinosaurio. Octopath Traveler. Pero también otro que me interesa es que va a salir Fire Emblem Engage. Este va a ser como Engage. El nuevo. Va a salir Mar. Y es lo único cubico. Es que Engage. Salen los clásicos. Se ve bien. Me gustó mucho Dream House. Entonces quiero probarlos. Y eso solo. Aparte, obviamente, de Tears of the Kingdom. Y otros que me imagino que ellos van a mencionar. Entonces, esos son los que estoy esperando. Perfecto. ¿Tú qué estás esperando, güey? No, que vaya el primero. Ay, joder. Joder, de puta madre. FIFA 24. Ya no va a ser FIFA. FIFA 24, que ya no es FIFA. Qué bien. Es eFootball, ¿no? ¿Quién sabe qué vaya a ser? Es eFootball. ¿Y si te gusta? ¿Y si te gusta el FIFA? Uno pensaría que es Fighter, pero para no decir nada. Uno pensaría que es Fighter. ¡Dilo tuyo! ¡Dilo tuyo! ¡Ay, caramba! Que no sea esa madre, este... No, pues sí, güey, sí queremos que... Suicide Squad Kills. Ah, sí, sí. De Justice League. Se ve interesante, sí. ¿Te gusta? Gran elección. Harley King. No, pero ya... Harley King. Que no, o sea, sería Street Fighter y Resident Evil. Y ese Suicide Squad. ¿Resident Evil 4? El 4, el remake. Sí. Pues ese también a mí me interesa bastante. Para Play 4. Pero yo me tengo que esperar un año. ¿Por qué? Por su Play. Sí, Xbox está dentro de un año. Tiene exclusividad completa. Por un año tiene exclusividad completa. Ya, saca los locos en Play. No, pero probablemente no. No, según va a salir para Play 4. Sí, va a salir. Sí, ahí decía Play 4 también, sí. Sí, el que me espantó decía Dead Space, el remake para Play 4. Dije, ah, huevo, y después, no es cierto, no es cierto. 5. Ah, ya. Qué putos. Pero el Play para el Xbox 4 va a estar. Yo me pregunto feliz de que va a salir para Play 4. Sí, y si no, ahorita dime que no para allá. Ah, para saber qué. ¿Eso es compatible con el 5? Sí, para decirme que llore. Está bien. ¿Qué pasó? Bueno, Martín Alfaldo. Yo tengo tres esperados que son como que ni siquiera se iban a salir en el 2023. Pero voy a empezar con. Dilo en 30 palabras o menos. Con Black Myth. Ah, okay, Wukong. 4, sí. Ah, esa madre no existe, güey. Es una lavadera. Dicen de dinero. Que lavadera de dinero, pues, según es igual que Azteca, güey. Pero también, ya va a salir mucho bueno. También viene Gulong, ¿no? Que también es como. Gulong. Ah, sí. Muy buena línea. Me gustan mucho los hack and slash. ¿No? El segundo sería Lies of P. Que es este. Pinocho May Cry. Muy cabrón, steampunk. No, es un hack and slash con Pinocho. Se llama Lies of Pinocho. Mira, Pinocho está rifando. ¿Qué pasó? Que todo el mundo le valía verga a Pinocho. Claro, Pinocho está todo blanco. La tanca roja. Eso es Guillermo del Toro. Sí, y el último es Stellar Blade. Stellar Blade se ve entretenido. El Project, no me acuerdo cómo se llamaba, Project, quién sabe qué demonios, pero es el coreano, que es prácticamente como una especie de hack and slash también, pero parece... ¿El de las monas chinas? Ajá. Ah, sí. Ajá, Play, sí. Que estoy con monas chinas, y pero es coreano ya. Pues son monas chinas y me gustaron, estaban bien. Sí, soy muy fan de los hack and slash, mi mamá. De las monas chinas. De las monas chinas. De las monas chinas. De las monas chidas. De las monas chidas. Sí, de las monas chinas. Que es de Atlus también, la verdad. ¿Cuál? No, Stellar Blade. Sí. Stellar Blade es de una desarrolladora coreana desconocida que no me sé el nombre. Y quién sabe, quién sabe si va a estar haciendo un juego, pero se ve chido que va a salir. Se ve chido, hay monas chinas triple che. Se llama Shift of Corporation. Shift of Corporation. Ok. Sale en Giro. Y que quede que eso, que nadie mencionó un juego que vaya a salir en Game Pass. Avi, ¿cuál es tu juego esperado del 2000? Todo está en. ¿Cómo que ninguno? Aprende. Pues sí, eso, obvio. Sí. Pues ya. ¿Cuál otro? Pues casi no hablé con el 4. ¿Cuál? Casi no. Había un ¿cómo se llama? Un RPG que anunciaron, pero solo va a estar en Play 5. ¿Y de las monas chinas? Creo que sí era de Square, ¿no? Era de. No. Sí, era de Square. Que decías que no sean chivis. Ajá. Ay, qué Final Fantasy. Un juego así se llama Final Fantasy. No, se ve bien el muchacho. Sí, es el primero, ¿no? Ese. Ok. Okay. ¿Sí? Un gran año para Crash. Pues bueno, chicos. El 2023 viene con todo. Sí. Nuevas películas, nuevas series, nuevas aventuras, nuevos juegos. Y yo creo que todo el mundo va a tener algo que le guste. Mi trasero está así. Menos los fans del Snyder versus Dios no va a tener algo. Pero algo que todos tenemos. Y a los fans de Henry Cavill. Los fans de Henry Cavill se nos va, pero. Pero va a estar en el Senoshow. Él lo dijo.
Uh-huh. Va a tirarle caca a la roca. Por última temporada. Y bueno, vienen muchas cosas increíbles. Va a ser un 2023 lleno de locuras, de videojuegos, de monas chinas, de diversión. Y de la tercera temporada de El Xeno Show. Después de esta pausa que nos vamos a tomar. Vamos a tener un pequeño break, vamos a descansar, vamos a ver a nuestras familias. De una semana. Porque están secuestrados. Esperen la velada del año 3, Javier contra la roca. Sí. ¿Y quién era el otro? Y Mario contra Melbar. Melbar. Van a tener que ser tag team porque a los dos les medí su, a los dos les medí la mano y pues les va a faltar mano para pelearme. La pelea, la tan esperada pelea contra Eddie Wolf de boxeo. Ah, también Eddie. No mames, tiene toda la plantilla. Sí, nosotros contra Javier. Sí, no, güey. Es que Javier es el pinche Adame. Soy el pinche Macá, güey. Él es el pinche y el Adame, güey. Él es el Adame, güey. Sí, güey. Él es el Adame, güey. Sí. Fíjate, mi propósito de año nuevo es putearme a Eddie Wolf en boxeo. A Eric en Street Fighter. A Seal en Pokémon Unite. Ya faltan manos. A la roca en lucha libre, güey. Es el último, es el jefe final, güey. ¿Nos vemos qué o qué? Nos vemos en el próximo cosas. Nos vemos en el siguiente Xeno Show, donde, amigos, ya empieza la tercera temporada. Vienen cosas increíbles, nuevos juegos. No se lo pierdan. Y tal vez, y solo tal vez, elijamos a un nuevo xenomenoide. Y los tres están compitiendo. Y hasta ahorita, él está ganando. Y el nuevo xenomenoide es The Deep.